¿Qué tal? Buenos días. Los saludamos desde la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet Asociación Civil, mejor conocida como CUDI, aquí desde las instalaciones de la Condesa en la calle de Parral número 32. Y estamos iniciando el tercer foro de consulta y concertación interinstitucional. Soy la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano, coordinadora de la comunidad y red temática del CONACYT, Red Late México, a sus órdenes. Pues como saben, amigos, estamos muy conscientes de la inmediata e inevitable transformación digital que tiene que ver con la convergencia multimediática y que han comenzado a experimentar todos ustedes como radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de servicio público en la República Mexicana. Y hay tres actores clave que colaboraron: la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, Asociación Civil, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Educación Pública de nuestro país, para convocarlos, para convocar a todos nosotros y a los responsables ejecutivos, académicos y expertos profesionales interesados en el estado actual de los medios de servicio público audiovisuales del Estado mexicano y de otros países invitados. Nos convocaron a participar en estos tres teleforos temáticos y regionales de consulta y concertación interinstitucional que se han venido llevando a cabo, y en este caso, pues hemos trabajado desde el 16 de agosto y trabajaremos hasta el 7 de noviembre de este año. En este tercer foro, en esta sesión de hoy, el tema está centrado en la radio y televisión de servicio público, en la convergencia digital multimediática de redes, soportes, contenidos y servicios educativos y culturales. La participación de este tercer foro ha sido nada más ni nada menos que desde el 1 al 28 de octubre, y hoy, 5 de noviembre, es que estamos ya tratando de poner en común todas las ideas recabadas durante este periodo. En este periodo, pues, hemos estado presentando cada uno de nosotros algunos diagnósticos, estudios, investigaciones, análisis, informaciones periodísticas, por supuesto, reflexiones y exposiciones de tipo analítico. No faltaron las propuestas, las iniciativas, las sugerencias y las declaraciones. Entonces, pues quiero darle la bienvenida a varios estados que nos van a acompañar el día de hoy, como Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, entre otros. Y comenzaremos con unas reflexiones por parte de quienes han sido los organizadores del foro, con una primer temática enfocada sobre todo al potencial uso educativo y cultural del patrimonio digital de los repositorios o archivos sonoros y audiovisuales de la radio y televisión de servicio público en la red. Para ello, quiero presentarles a la licenciada Aranza Viveros Castillo, que es directora general en la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de este país. Bienvenida, bienvenida directora, pues la escuchamos. Pues buenos días a todos, y a nombre de la subsecretaria Jalife les agradezco su invitación a participar en este tercer y último teleforo. Me gustaría recalcar la importancia y lo enriquecedor que han sido estos trabajos para complementar la visión de la subsecretaría. Los servicios de radio y televisión gratuitos en algunas localidades son el único medio para que las personas ejerzan su derecho a la información. En este sentido, corresponde a los gobiernos realizar todas las acciones necesarias para garantizar que esto suceda a través de la definición de políticas públicas para que toda la población, y especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, tengan acceso a los medios que le permitan el libre ejercicio de esta prerrogativa. Para ello, la subsecretaría organizó durante el mes de mayo unas mesas temáticas con el propósito de involucrar a los diversos actores que conforman el ecosistema digital en este ejercicio de creación de política pública. Sobre el tema que hoy nos compete, radio y televisión, me gustaría compartirles algunas de las ideas que surgieron a lo largo de este ejercicio. Desarrollar investigaciones acerca de nuevas tecnologías que puedan considerar aquellas asequibles y validar a estas para que sean acordes a la inversión que hoy en día hayan hecho las radiodifusoras, las cuales están basadas sobre tecnología análoga. Reconocer el valor social de la importancia de la radiodifusión
así como cuidar y privilegiar la libertad de difusión de ideas y contenidos en cualquier plataforma, incluida la radio y la televisión. Reconocer que las tecnologías modernas de radio y televisión digitales hoy permiten la distribución de otro tipo de datos distintos a los contenidos audiovisuales. Generar contenido local con lenguas propias de cada región para impulsar el desarrollo de la red digital y, sobre todo, buscar generar una cultura hacia las nuevas generaciones para que puedan escuchar radio con mayor intensidad. Si bien en la radiodifusión ya existe una amplia penetración, todavía existen zonas aisladas. Aquí es donde el gobierno debería de priorizar y analizar con qué tecnologías y qué servicios son los que realmente debe de llevar y participar a través de estos programas de cobertura universal. Los medios públicos son muy amplios y variados, y es justo en ellos donde se debe de buscar atacar el crecimiento de la radio y la televisión. Asimismo, deben de pensar en segmentos de población como adolescentes, mujeres, poblaciones rurales, urbanas, niños, y a partir de estas segmentaciones, buscar generar contenidos atractivos para cada uno de ellos. En lo que respecta al tema de contenidos, la SCT debe garantizar que las comunidades tengan acceso a la difusión de contenidos, aprovechando la convergencia con otras tecnologías para el desarrollo tecnológico a partir de ese despliegue. Por ejemplo, la televisión digital, en la cual existe la posibilidad de transmitir datos y con ello hacer llegar a un mayor número de población contenidos digitales. Incentivar que haya mayor producción local de contenidos adicional a la información que reciben de carácter nacional. Y por último, la radiodifusión como medio para la cobertura universal de inclusión social debe tener un apoyo financiero público para el despliegue de la infraestructura necesaria. Y con esto debemos considerar estrategias en beneficio de las audiencias, tales como segmentación de contenidos, desarrollo de contenidos locales y fomento a redes indígenas. Estas son algunas de las voces de la industria, academia, cámaras, asociaciones civiles e instituciones públicas, por lo que ahora nos encantaría poder escuchar a los expertos y conocer cuál es su opinión sobre la importancia de la evolución y el desarrollo de dos medios tan importantes en nuestro país, como lo son la radio y la televisión. Por último, me gustaría agradecer personalmente a la Red México y en especial a la licenciada Tere Velázquez por el apoyo que han brindado a los Centros de Inclusión Digital de la Subsecretaría de Comunicaciones en el ejercicio de recopilación de imágenes para la creación de contenidos y el cual me gustaría compartir con ustedes. Bueno, Aranza, has dicho cosas bien interesantes. Me tocó estar ahí con ustedes en las mesas de trabajo y no sé si quieres agregar algo de lo que para ti resultó más significativo en ese periodo. Creo que es importante destacar que estamos en una etapa en la cual la tendencia y la tecnología evolucionan a pasos muy rápidos, por lo cual debemos adaptarnos a estos nuevos cambios, incluir nuevas tecnologías, nuevas tendencias como la inteligencia artificial y algunos otros tipos para fortalecer y enriquecer nuestros contenidos. México es un creador de contenidos por excelencia, entonces creo que es importante que ahora, en este nuevo marco de creación de habilidades, de nuevos contenidos, de nuevas formas de comunicación, podamos alentar y crear las bases para que se desarrollen aún más. Son parte vital de la educación en México y debemos hacer algo, y por eso es que estos ejercicios son tan importantes para nosotros. Así es. Pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está siendo un actor clave junto con la SEF. Y, por supuesto, le quiero dar ahora la palabra a la licenciada María Teresa Velázquez Navarrete, si me lo permites, porque también junto con ustedes pues es organizador la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, asociación civil que ella preside. Vamos entonces a escuchar a la licenciada Velázquez. Muchas gracias, los saludo con muchísimo gusto en esta concertación interinstitucional tan importante en este momento para el país por muchas razones. Hemos hecho desde el 16 de agosto un ejercicio que por primera vez en la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México nos tiene aprendiendo a saber qué es lo que tenemos que hacer. Estamos aprendiendo a vernos de nuevo y quizá de los grandes temas que tocamos aquí, llegamos al que parecía futuro y que ya lo tenemos aquí y en el que nos tenemos que volver a aprender a pensarnos de nuevo
a pensarnos en lo digital, a pensar en ciudadanos digitales. Si vamos a vivir en lo digital, debemos prepararnos para ello. Y por eso me da mucho gusto saludar a los directores de la red que han asumido este reto de participar y decir, de reflexionar y escuchar. A todos los que han participado en el primer teleforo del norte, a los que han participado en el teleforo del centro y hoy en el sur, saludo con mucho gusto a Yesenia Castañeda, también a Marta Silva, a José Chablé, a Susana Solís Esquinca, por supuesto a la doctora Marina Vicario Solórzano, que ha tenido un trabajo importantísimo de guiarnos, de moderar estas sesiones, Aranza Rivero Castillo, gracias, un saludo a la maestra Salma Jalife, que ha estado puntualmente siguiendo estos dos primeros teleforos y que estará con nosotros en las conclusiones. Es muy importante su presencia, así como de la doctora Lidia Camacho Camacho. ¿Por qué? Porque estamos los actores de las instituciones que tenemos algo que hacer por el país para realmente hablar de una transformación, porque si se quiere transformar el país, tenemos que prepararnos para hacerlo y no solo hacer descalificaciones, sino ir a lo esencial, porque necesitamos que en el país por fin tengamos acceso universal a la educación, acceso universal a la cultura, acceso universal a la salud y los medios de servicio público. Y las nuevas tendencias de lo digital en donde debemos ya pensarnos, pues nos tienen aquí teniendo que asumir que lo analógico es algo que pasó. Y aunque para en el país mucho de la brecha, este futuro de lo digital aún es pasado, para unos está aquí y para otros es futuro, quizá, esperemos que no tan lejano, con este trabajo de políticas públicas de conectividad que se hace y que se está haciendo, intentando desde el gobierno federal. Necesitamos esa conectividad y necesitamos los contenidos necesarios para esa conectividad. Necesitamos pensar a los medios de servicio público al servicio de la educación y la cultura. Vamos a darle, ya que estamos en Oaxaca a punto de iniciar la asamblea de la red, pues vamos a darle vida a la filosofía de Vasconcelos, de usar los medios de servicio público para la educación como él lo previó hace 95 años que creó y vio en Radio Educación una posibilidad de llegar a más sociedad. Aún casi un siglo después, estamos aquí, pero con herramientas distintas. Gracias al doctor Daniel Teruggi, que seguramente nos va a dar mucha luz de lo que él tiene en la experiencia, así como a la doctora Lidia Camacho, porque el potencial uso educativo y cultural del patrimonio digital de los repositorios o archivos sonoros y audiovisuales de la radio y televisión de servicio público en red es uno de los temas que hoy nos ocupa, como las tendencias digitales actuales para los sistemas de radio y televisión de servicio público. Vamos a hablar de automatización, inteligencia artificial, cosas que a lo mejor sentimos muy lejanas, pero que ya están aquí. No están lejanas y más nos vale ocuparnos del caso, y es lo que hacemos en la red por primera vez, poniendo un acento en la actualidad y en la realidad que ya nos llegó otra vez y nos ataca de nuevo. Gracias, doctor Gerardo Ojeda Castañeda, por siempre estar, porque siempre tienes en el horizonte un mejor país, porque siempre estás para proponernos y ponernos a trabajar. Gracias, Germán Ruiz, y gracias, Elsa Albarrán. Y a todo el equipo, al ingeniero Xochipa que nos ha acompañado, a todo este equipo, le doy las gracias de una vez porque llegamos al tercer teleforo con muchas cosas nuevas que sabemos. Muchas gracias a todos y los vamos a escuchar con mucha atención. Muchas gracias por el mensaje de nuestros coorganizadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en este caso, pues, de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales. Vamos a entrar entonces ya en la materia, y para ello vamos a escuchar a nuestros expertos hablar de este potencial uso educativo y cultural del patrimonio digital de los repositorios o archivos sonoros y audiovisuales de la radio y televisión.
y quiero para ello presentar el breve currículum o semblanza de una de las organizadoras también encabezando la Secretaría de Educación Pública a través de las áreas que ella coordina. Y me refiero a la doctora Lidia Camacho Camacho, que ya está aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias. Ella es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con dos especialidades, una en formación polivalente audiovisual por el Instituto Nacional del Audiovisual de Francia y la otra en alta dirección de entidades públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública de México. Se ha desempeñado como docente en diversas universidades nacionales y extranjeras. Es fundadora y titular de la Fonoteca Nacional de México, institución encargada de preservar el patrimonio sonoro de la nación. Tema que hoy nos ocupa, por cierto. También ha sido directora general de Radio Educación, emisora de la Secretaría de Educación Pública, del Festival Internacional Cervantino y del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde, entre otras funciones, tuvo a su cargo el sistema de educación artística más importante de México y uno de los más robustos de América Latina. Actualmente, se desempeña como coordinadora general de Aprende MX y de la Dirección General de Televisión Educativa. Doctora, la escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, antes que nada, saludo a todos mis compañeros de este teleforo. ¿Qué tal todos? Muy buenos días. Es un honor estar compartiendo esta última parte del teleforo con ustedes, con un tema que efectivamente hemos venido trabajando desde hace prácticamente ya casi 20 años, desde el 2001, si no mal recuerdo, mi querido Daniel Teruggi, porque él ha sido también un apoyo y una luz en nuestro camino, prácticamente desde que en enero de 2001 arrancamos con estas reuniones, estos seminarios bianuales, convocando a las tres asociaciones internacionales más importantes del patrimonio en el mundo entero, que es la Federación Internacional de Archivos Sonoros, la IASA, la Federación Internacional de Archivos de Televisión, la FIAT, y la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, la FIAF. Esto sucedió en 2001, cuando en nuestro país prácticamente no se hablaba de conservación, de preservación y mucho menos de patrimonio sonoro, siendo que desde los años 70 la UNESCO ya había recomendado a sus países miembros la salvaguarda de estos patrimonios. Fue entonces cuando por primera vez reunimos a los presidentes de estas tres grandes federaciones para que supiéramos qué pasaba en otras latitudes del mundo, pues estas federaciones y esta asociación agrupa a los principales especialistas dedicados a la preservación del patrimonio, y Daniel Teruggi formaba parte de la Federación Internacional de Archivos de Televisión. Desde entonces, Daniel nos ha acompañado en esta tarea que nos impusimos, dado que estamos en una carrera contra el tiempo, porque cientos y miles de horas se están perdiendo, lamentablemente, por pues, las faltas de condiciones de los acervos en las que se encuentran, porque no estamos transfiriendo estos soportes que se encuentran en soportes analógicos a plataformas digitales, y en fin, son muy diversas las causas que iremos ya desmenuzando conforme vayamos avanzando, pero de manera muy especial quiero hacer un reconocimiento a Daniel Teruggi, porque él ha sido un aliado en esta estrategia, en todas las estrategias que nos hemos planteado para recuperar y salvaguardar nuestro patrimonio. Entonces decía que ya son casi 20 años en el que nos hemos sentado a reflexionar sobre la importancia de este patrimonio que hoy día creo cobra un valor de manera especial, dada la multiplicidad de canales que hoy día la tecnología nos ofrece, de multipantallas, diría yo, y la recuperación de estos contenidos, la reutilización de los acervos, es un reto muy importante. ¿Cómo estos acervos hoy día se pueden utilizar a través de nuevas narrativas audiovisuales, a través de nuevas narrativas sonoras como transmedia, crossmedia,
y poder ponerlos en valor nuevamente y en circulación en nuestros canales de televisión. De ahí que yo creo que hoy día volver a hablar de la importancia de la conservación y preservación de los acervos sonoros y audiovisuales tiene de suyo pues esta implicación, ¿no? Cómo ponerlos en valor nuevamente al mismo tiempo que pensemos en no olvidar la recuperación de estos acervos. Creo que con esto yo arrancaría y saludo, también aprovecho para saludar pues de manera muy especial a Tere, presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, la Red Tere. Muy buenos días y gracias también por estar con nosotros en este último teleencuentro. Doctora Camacho, muchísimas gracias por este señalamiento de la reutilización de estos acervos que son nuestro patrimonio, sin duda son un patrimonio. Y como ya señaló, seguramente el doctor Daniel Teruggi, que ahora va a tener esta participación también, y que es compositor y experto en preservación audiovisual, nos va a enriquecer todavía más con esta mirada de lo que tiene que ver con las multipantallas, de lo que tiene que ver con el transmedia y el crossmedia. Daniel Teruggi, o Teruggi, como le dicen ustedes, es compositor, director del Group de Researchers Musicales, GRM, desde 1997 a 2017, y del Departamento de Investigación de LINA en Francia, del 2001 al 2016. Daniel Teruggi desarrolla su actividad musical en Francia desde 1977, año en el que deja la Argentina. Su trabajo de composición se sitúa en el ámbito electroacústico, sea con instrumentos o acusmático, trabajando desde el 2004 en obras multifónicas que esculpen el espacio con sus movimientos y fenómenos de localización. Más allá de su trabajo musical, ha desarrollado una importante actividad internacional sobre archivos audiovisuales, en particular los archivos musicales, y la complejidad inherente a la preservación del acto musical. En 2016 recibió el premio la Archival Technology Medal Award, otorgado por la SMPTE en Hollywood. Bienvenido, doctor Teruggi, lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Daniel Teruggi se encuentra muy lejos de México. En este momento estoy en España. Tengo una casa donde la cual hago música. Si me echo para atrás, verán los altavoces encima de mi cabeza. Y bueno, he vivido toda mi vida profesional en Francia, donde llegué en el 77 tratando de desarrollar mi mundo compositivo. Y la suerte hice que entrara a trabajar en este grupo de investigaciones musicales, del cual me convertí en director a fin de los años 90, y que he dejado hace ya un año y medio, porque lo que no han dicho que soy un feliz jubilado, que ahora puede dedicarse enteramente a la música y también seguir reflexionando sobre esta problemática tan interesante de lo que hemos llamado hace años la preservación audiovisual. Estando trabajando en este grupo, me encontré en el seno de una empresa mucho más grande, el Instituto Nacional del Audiovisual, y ahí, en el año 2000, me proponen ser director de investigaciones tecnológicas. Y me zambullí así en pleno en toda la problemática de la preservación, de la salvaguardia de los archivos audiovisuales. ¿Por qué? El INA es algo así como la Biblioteca Nacional Audiovisual Francesa. Todos los contenidos públicos de Francia van a parar al INA. El INA tiene algo así como 10 millones de horas de radio y televisión. Entonces, estábamos frente a un problema de dimensiones colosales, en la cual la prioridad era, por supuesto, que esos contenidos fueran accesibles en el futuro. Entonces, eso para explicar mi paso un poco extraño entre la música y el audiovisual, pero luego explicaré un poquito cómo se justifica esa más de un punto de vista filosófico.
Quisiera, por supuesto, agradecer esta amable invitación. Quisiera agradecer al maestro Ojeda, con el cual tenemos también una complicidad en el pensamiento y en acciones hacia la educación y la difusión, y saludar absolutamente a mi querida amiga Lidia Camacho, con la cual, como ya dijo, hace años estamos colaborando, y reconocerle quizás algo que va mucho más allá de lo que ella imaginó, que es la creación de esa magnífica Fonoteca Nacional. Esa Fonoteca Nacional, más allá de la importancia que tiene debido a lo que contiene, a las acciones que desarrolla, a los contenidos que facilita, tiene una dimensión política que es difícil de imaginar antes de hacerlo. Esa Fonoteca se ha convertido en un faro, no solo para México, sino para el resto de América Latina, porque demuestra lo que se puede hacer con eso tan extraño con lo cual nos ha tocado trabajar, que son los archivos audiovisuales. Y la existencia de ese lugar ha concientizado a la sociedad, a los políticos, a los financieros, para que se propaguen ese tipo de iniciativas. México es un país que yo quiero mucho, porque he estado además muchas veces como músico y como archivista, pero que tiene una conciencia de su patrimonio extremadamente fuerte. Y hablo del patrimonio de aquel que se llama intangible, que es el cultural, que son las culturas, las gentes, los idiomas, el saber. Y de pronto el audiovisual se presentó como el método más eficaz para conservar, para que aquello que es intangible pueda acceder a las generaciones futuras. Así que bravo por esa acción y tantas otras acciones en las cuales se han visto involucradas y que siempre terminaron con éxito. Si hablamos ahora más precisamente de la problemática que nos ocupa, y por favor, si en algún momento quieren que me calle, me lo dicen, porque tengo tendencia a hablar mucho, así que no hay ningún problema en dejar de hablar. El problema de los archivos audiovisuales se lo ha visto demasiado desde el punto de vista técnico. Tenemos un problema. Tenemos archivos analógicos, se están arruinando, tenemos que digitalizarlos, tenemos que conservarlos. Y durante mucho tiempo estuvimos discutiendo cómo hacerlo, para después empezar a pensar una pregunta que hay que hacérsela, y es ¿para qué? ¿Qué sentido tiene conservar todo eso? Tenemos que ser conscientes de que la humanidad, solo en las últimas décadas, ha pensado realmente en términos de longevidad, de conservación a largo plazo. Cuando se empezaron a imprimir libros en papel, nadie pensaba en el archivo de papel. Pensaba simplemente en la transmisión de la información. Y dio la gran casualidad que el papel, o sea, la materia prima con la cual se hacían los libros, fue capaz de durar durante siglos. Lo mismo con el film, lo mismo con el video, lo mismo con el sonido. Se hizo con finalidades de comunicación, no de conservación. Y de pronto, aquellos individuos que solían estar en el rincón más oscuro de las instituciones a los cuales confiaban en el archivo, se encontraron con un tremendo problema, y en la sociedad durante muchos años, e inclusive hoy en día, se sigue hablando del problema de los archivos como un problema técnico. Hay un enorme problema técnico. Hemos invertido millones y millones y millones de euros en Francia y en Europa para conservar el patrimonio. Se calcula que podremos a nivel mundial conservar más o menos el 15-20% de lo que se produjo desde la aparición de la radio y televisión. 15-20%. Por suerte hay mucha redundancia. O sea, la televisión inglesa y la italiana y la francesa tienen el mismo contenido, no de la misma manera, no presentado de la misma manera, así que bueno, podemos llegar hasta el
30%, pero lo demás está destinado a desaparecer, lo que llamamos el agujero negro archivístico. Y es más, hemos puesto una fecha límite, porque claro, ya no existen las máquinas, ya aquellas cintas viejas están todas, si no están podridas, andan cerca. Hemos dicho que a partir de 2025 será prácticamente imposible, o en todo caso muy difícil, seguir preservándose, digitalizando, transfiriendo soportes analógicos a digitales. En la lucha por la digitalización, cuando empezamos los primeros grandes proyectos europeos entre todas las radios y televisiones, teníamos un lema: la digitalización abre el acceso. O sea, le decíamos a los políticos o los que decidían financieramente que si digitalizábamos, entonces el público podía tener acceso a esos contenidos. Y con un argumento político muy fuerte, que era de decir que lo que es lógico, que lo que el ciudadano pagó con sus impuestos sea accesible al ciudadano en el futuro. De ahí que la digitalización empezó. Empezó, se pusieron muchos contenidos en línea, hay una cantidad impresionante de contenidos en línea hoy en día en Internet. Lo que pasa es que nadie va a verlos. Salvo todo aquello que circula de boca a oído a través de YouTube o de las redes sociales, que suelen ser aspectos o divertidos o críticos o simpáticos o cosas de gran éxito, lo que se consume es una parte ínfima de lo que existe en Internet, a pesar de todo lo que se pone. Entonces, el gran desafío hoy en día es qué hacemos con los contenidos. Inclusive aquel lema de hace 20 años de digitalicemos para dar acceso se ha invertido y hoy en día decimos demos acceso a través de la digitalización. O sea, pensemos primero en el acceso. ¿Qué es lo que vamos a dar a acceder antes de pensar en digitalizar? Olvidemos esa idea de digitalizar todos los acervos, porque es imposible. No tendremos ni el tiempo, ni el dinero, ni las máquinas con las cuales hacerlo. Pero pensemos en lo que tenemos ya y qué podemos hacer con él. Indudablemente, sobre todo en el contexto de la reunión que estamos ahora, lo que más viene a la mente, lo que más inmediatamente aparece es toda la perspectiva educativa. O sea, el archivo radiotelevisivo es un magnífico elemento para potenciar la educación. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Uno en su vida tiene intereses, le gustan algunos escritores, le gustan filósofos, entonces he encontrado en el INAH joyas, o sea, entrevistas con famosos filósofos que duran 2 horas, pero debe haber 5 o 10 personas a las cuales eso interesa directamente. Nadie hoy en día, y ahí hay que ser muy conscientes de los formatos temporales a los cuales estamos acostumbrados. O sea que cuando estamos mirando contenidos en Internet, no suelen durar más de 3 minutos, 4 minutos. Cuando se hacen más largos ya se vuelven interminables. Estamos acostumbrados a una velocidad de consumo impresionante. Inclusive lo mejor es aquello que dura algunos segundos. Entonces, sentarse a mirar media hora, una hora de algo, es algo prácticamente que no se hace más, o se hace muy poco, o gente que tiene un interés muy especial en términos de investigación. Entonces, se plantea el problema de lo que en Francia se llama la recontextualización. O sea, el contenido ha sido digitalizado, está accesible en Internet, pero así, en su estado bruto, es muy poco lo que se puede hacer con él. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que extraer las partes significativas. Y cuando digo extraer las partes significativas,
tengo que pensar para quién las estoy extrayendo. Dentro de lo que digo, lo que tengo en mi mente es toda la educación primaria y secundaria, que es ahí donde el INAH ha hecho, digamos, mayores esfuerzos en cuanto a los contenidos audiovisuales. Hace 15 años se inició un programa que se llama HITOS, H-I-T-O-S, HITOS, en el cual se juntaron profesores de cada año del secundario, de distintas materias, especialistas de archivos, educadores, y a partir del programa del secundario, por ejemplo en historia, se analizaba cuáles eran los temas a tratar y se buscaban los elementos que podían conformarse a esos temas, o sea, los elementos, en cierto modo, ilustrativos de ese tema. Y así con todas las materias para las cuales el archivo radio audiovisual se podía ser usado. Y fue un esfuerzo enorme en términos de inversión humana, porque había que tomar el archivo, contextualizarlo, explicar lo que era, explicar por qué se usaba en ese caso. La mayor parte, la mayor parte de los archivos fueron retranscritos de manera que se pudiera leer lo que estaba diciendo la persona y agregar contenidos educativos alrededor. Voy a pasar la palabra a la doctora Camacho, que seguramente va a tener mucho que decir sobre estos temas. En relación precisamente con el tema último que mencionas, en efecto, hoy día desde la Secretaría de Educación Pública, precisamente estamos trabajando en la reutilización de los acervos de una etapa que ya prácticamente teníamos en el olvido, que es la teleprimaria. En efecto, por muy diversas razones, se pensó que la teleprimaria no funcionaba porque el niño no tenía la madurez cognitiva para justamente a través del audiovisual seguir un proceso educativo. Y yo creo que hoy día pues, los niños tienen ya otra formación y para nosotros estos acervos van a ser de un enorme interés, porque en la secundaria, la Dirección General de Televisión Educativa produce materiales específicamente para el acompañamiento del libro de texto, que en México tenemos esta característica, a diferencia de otros países, que hay un libro de texto único en la educación básica, y que la idea es que ahora estamos trabajando en la búsqueda precisamente de estos materiales y de la reutilización y recontextualización, como tú claramente bien lo dices, de los no solamente los videos, las infografías, las animaciones, que puedan ayudar tanto al niño como al maestro en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y creo que para la educación, honestamente, la verdad es que la utilización, reutilización y recontextualización de los acervos para nosotros es extremadamente valioso. De ahí que estamos retomando precisamente una tarea en la Dirección General de Televisión Educativa de digitalizar muchos de los acervos que son joyas de la videoteca de la televisora, que todavía siguen en formatos analógicos. Y la idea es, como tú lo señalas con muchísima precisión, digitalizar los acervos con un fin muy específico, porque ya no podemos pensar como quizás pensaba nuestro querido exdirector del INAH, Emmanuel Ock, cuando él se preguntaba, ¿guardar todo? Y él decía, pues sí, hay que guardar todo y por lo tanto pues hay que digitalizar todo, porque nosotros quiénes somos para saber si un acervo que ahorita eventualmente no tendría un valor, al cabo de los años lo va a tener. Lo ideal es guardar todo, pero en efecto tú lo mencionas y lo señalas muy claramente, no hay los recursos para digitalizar o para resguardar absolutamente todo, ni humanos, porque lamentablemente en nuestros países hay muy pocos profesionales
dedicados a la documentación audiovisual, a la preservación de los acervos en general. Hemos ido formando a lo largo de estos años especialistas en estos temas, pero no es común tampoco encontrarlos a lo largo y ancho del país, y mucho menos de América Latina, donde hemos pues llevado procesos de capacitación muy importantes precisamente para formar documentalistas audiovisuales, para formar ingenieros que puedan restaurar estos archivos. En fin, es un gran reto, pero en efecto yo coincido y suscribo lo que tú comentas, que hay que trabajar con los acervos que van a tener una reutilización y una recontextualización inmediata. De otra manera, en efecto, no que no sirva, todo sirve evidentemente, pero estamos como en una carrera contra el tiempo, contra reloj, y hay que darle el mejor uso a los acervos que tenemos a nuestro alcance. Yo, que están ustedes ahí hablando, quisiera poner sobre la mesa algo bien importante, si me lo permiten, doctores. En el tema educativo específicamente, el contenido tiene una arquitectura didáctica ya embebida. Y ahí pues tenemos grandes lecciones aprendidas, por lo menos por 3 décadas en el caso mexicano, ¿no? Hay una producción, hay una vocación productiva de contenido educativo digital. Y yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de que ustedes están aquí para poner en contexto el futuro, ¿no? Y sobre todo porque han señalado desde una dimensión de política pública, pues este papel de lo público también, de las decisiones en esa materia. ¿Qué tendríamos o qué tienen ustedes de conocimiento en relación a lo que debe ser esta política pública de futuro, ¿no? O sea, ya escucho perfectamente cómo han analizado el pasado y cómo vamos a preservar el pasado, pero también lo que estamos ahorita produciendo, y sobre todo les digo, me quisiera referir a lo didáctico que está ahí contenido. ¿Tendríamos que hacer alguna modificación en la legislación? Doctor Teruggi, ¿tiene algún ejemplo de algún país en Europa que tenga ya algún candado, si me permiten la expresión? Estamos con una nueva ley educativa en México, un esfuerzo maravilloso de la nueva escuela mexicana, y hay mucho por hacer en la parte de una agenda educativa digital. Adelante. Sí, se habla mucho de agenda educativa digital. Antes de llegar a lo político, porque lo político por naturaleza tiene que llegar después. O sea, se llega demasiado antes que realmente las cosas no salen bien. O sea que hay mucha gente que está experimentando y probando y viendo cómo se adapta todo este tipo de situaciones a la enseñanza en sí. Quisiera empezar por un problema de orden práctico. Yo no sé cuántas escuelas en México tienen acceso a imágenes de calidad en términos de equipos dentro de la escuela. ¿Cuántas escuelas en México tienen un acceso a internet fluido que les permita observar cosas en línea? Eso es un freno enorme, digamos, a la difusión de este tipo de metodologías pedagógicas. En Francia, desde los años 60, existían en la radio pública toda una serie de programas educativos que daban cita de manera semanal, a hora fija, a los alumnos de las clases de música, por ejemplo, y con métodos de intercambio a través de teléfonos o a través de cartas. O sea, era extremadamente primitivo, pero creaba ese ir y venir de la información entre los que la emiten y los que la reciben. Eso es un problema actual, digamos, y la técnica tiene mucho que ver. Ahora estamos todos muy bien comunicados. El tipo de situación técnica en la hora en la cual somos 14 personas conversando habría sido casi imposible hace 10 años. Pero bueno, el fondo del problema parte de una de los equipos accesibles en las escuelas. Esa es la parte técnica. La otra parte es aún mucho más, no sé si preocupante es la palabra, pero hay que reflexionar sobre qué incidencia tiene en el aprendizaje el trabajar directamente con imágenes.
no consumimos imágenes como consumimos texto. Y en una sociedad en la cual los niños y los jóvenes consumen cada vez menos texto, y en la cual la enseñanza está cada mes, sigue estando asociada al texto y a la imagen fija, ¿qué incidencia tiene la imagen en movimiento? ¿Qué incidencia tienen los sonidos grabados? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se concentra? Hay un filósofo francés, Bernard Stiegler, que dice que cuando uno mira televisión, en realidad es la televisión la que la mira uno. La televisión toma nuestro tiempo personal, la televisión, digamos, la imagen en movimiento, no focalicemos la televisión, toma nuestro tiempo y lo maneja. Y perdemos la noción del tiempo. Cuando vamos a ver una película, nos olvidamos del tiempo. Entonces, ¿eso cómo se interpreta dentro de la sala de enseñanza? ¿Cómo hago para que el niño, a través de lo que le estoy ofreciendo, entienda el mensaje que quiero darle? Y no se distraiga en todo lo que propone la imagen, porque la imagen, si no se gusta tanto, es porque nos distrae enormemente en todos sus detalles. Entonces, el aspecto metodológico de la educación, más allá de la reconceptualización, es extremadamente importante. Y hay experiencias en muchos países sobre todo lo que es no solo el aula digital, sino la formación en pequeños grupos, la formación a partir de los niños. Indudablemente todos los países nórdicos están extremadamente avanzados en la enseñanza, nórdicos quiero decir Alemania, Suecia, Noruega, en la enseñanza a partir de toda una serie de elementos en los cuales el niño tiene lugar central, en el sentido de que la impresión es que es el niño el que quiere aprender y no un maestro que quiere enseñarle. Es la inversión de la situación. Pienso que el audiovisual permite esa inversión de una manera muy, muy fuerte. Pero claro, así como hablamos de recontextualización, la recontextualización también puede ser negativa. La misma imagen, me acuerdo hace años, era joven y me impresionó tanto, mostraban un país, unas imágenes, una ciudad, un país en la Unión Soviética, y hacían dos comentarios distintos con la misma imagen. La imagen era un autobús que pasaba. En el primer comentario eran autobuses ya antiguos, fuera de moda, que apenas funcionan, y en la segunda paso decían autobuses los más modernos que se pueden encontrar hoy en día. La imagen era la misma, pero el contexto era diferente. De ahí que es extremadamente, al mismo tiempo, peligrosa como necesaria la contextualización. Y de ahí el rol, pienso yo, del educador, de el que maneja es el flujo de la transmisión, de qué es lo que es capaz de aprender un niño, cualquiera sea su edad, y de qué es la profundidad necesaria para llegar a él. Me detengo ahí. Por. Sí, gracias. Bueno, brevemente voy a comentar para dar paso a los demás compañeros. Por primera vez en México tenemos una política pública en materia de comunicación digital, y eso nos da muchísima alegría, porque hoy día en la Ley General de Educación tenemos un capítulo dedicado no solamente al uso de la tecnología de información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales, sino también de manera muy importante un énfasis en el impulso de la enseñanza de la tecnología, de la ciencia y de las matemáticas. Lo cual eso, por primera vez, ya no es que la Secretaría de Educación Pública esté pensando exclusivamente en entregar tecnología como tal, tabletas, iPads o lo que sea. Es importante, sin duda alguna, la parte tecnológica, pero no es absolutamente todo, sino tiene contenidos. Entonces, por un lado, se crea una agenda digital educativa con seis ejes de acción muy puntuales, que es, por un lado, el tema, ya lo mencionaba Daniel, si no tenemos internet en todas las escuelas, es difícil que los alumnos tengan acceso a todo este mundo de plataformas y de imágenes audiovisuales. Aquí, en la idea, ustedes saben bien que el presidente se ha comprometido a que todos los mexicanos tendrán internet, y de manera muy puntual, él quiere comenzar este internet para todos
con en las zonas de mayor marginación, en las zonas de mayor vulnerabilidad en el país, que vaya, digamos, este crecimiento de Internet de las zonas más vulnerables del país, a donde pues, no tenemos ningún problema. Entonces, mientras eso sucede, en la Secretaría de Educación Pública estamos, por un lado, preparando a los maestros en todo lo que es el proceso de alfabetización, habilidades y saberes digitales, que nos parece fundamental la capacitación al docente. Estamos generando los contenidos a través de la NEM Digital, que le llamamos la Nueva Escuela Mexicana Digital, podamos ofrecer la primaria digital, la secundaria digital, el bachillerato digital, aunado a este intercambio de acervos y de generación de recursos educativos digitales por parte de los profesores. Entonces, hay todo un trabajo que estamos generando. Menciono tan solo dos ejes estratégicos, porque no es el caso aquí hablar de ellos, pero sí hacer énfasis en lo que comentaba, Daniel. Si no tenemos internet, estamos cojos. Si no tenemos dónde ver también los materiales que se vayan generando, pues también, digamos, no estamos trabajando en un modelo pedagógico educativo integral. Y la idea es que hoy día tenemos un modelo y, en efecto, queremos generar índices para poder medir qué tanto la educación audiovisual tiene un impacto en los niños. Yo creo que, sin duda alguna, es verdad que, si bien es cierto que históricamente hemos estado atados al libro y a la imagen fija, pero también es cierto que el mundo audiovisual, pues hoy día se nos ha impuesto en nuestras vidas ya desde hace un par de décadas, y los niños aprenden más a través de la gamificación que a través de cualquier otro tipo de aprendizaje. Por eso para nosotros es muy importante el poder reutilizar, recontextualizar estos materiales, porque estamos convencidos en que finalmente hay un buen impacto en el proceso de aprendizaje. Entonces, quizás esto para comentar lo que decía también lo que mencionaba Daniel en su intervención. Pues, doctores Teruggi y Camacho, no les puedo dar más tiempo, disculparán, porque tenemos una agenda que cumplir en esta transmisión, pero agradecemos mucho sus aportes, sus reflexiones, nos dejan mucha tarea, ¿verdad, Ana? Nos dejan mucha tarea para ayudarle, sobre todo para ayudarle a nuestro país, doctora Camacho. Vamos a dar paso al punto 2, si me lo permiten, de esta perspectiva, de este análisis que tenemos el día de hoy. El punto 2 tiene que ver con las tendencias digitales actuales para los sistemas de radio y televisión de servicio público, no solo desde la automatización con estos aspectos de la inteligencia artificial o del Big Data, sino también de temas que tienen que ver con las audiencias, la infografía y bueno, también otras tendencias como la realidad aumentada, virtual, o la programación algorítmica en medio de todo ello. Y tenemos al ingeniero José Antonio Fernández, director general de la revista Telemundo, que hoy nos acompaña y que él ha dirigido no solo esta revista Telemundo Cine, sino también la revista Pantalla.com. Ha sido presidente del Festival Pantalla de Cristal, productor y conductor de la serie Pantalla de Cristal de Canal 22. Bienvenido. Vamos a escuchar su reflexión al respecto de estas tendencias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Les agradezco mucho a todos, en especial a Tere Velázquez y al doctor Gerardo Queda por hacerme esta invitación. Me siento muy honrado. Un saludo a la doctora Lidia Camacho, que aquí estamos físico, en el mismo sitio. A Aranza también, de parte de la Secretaría de Comunicaciones. A la doctora Marina Vicario, me da mucho gusto. También a Marta del Carmen Silva, hasta allá a Chiapas. A la maestra Susana Solís Esquinca, con quien tenemos siempre una buena comunicación y un gran reconocimiento. A José Chablé, del Colat de Tabasco. A el maestro Francisco Leiva, hasta allá a Oaxaca, mucho gusto. A Daniel Teruggi también, un saludo. A Yesenia Castañeda también, hasta Chiapas. Y a Germán Ruiz, muchas gracias a todos.
Y bueno, yo quiero exponerles algo que es lo que he venido diciendo yo desde hace un tiempo para acá y que lo puedo dividir en dos vertientes. Lo he platicado ya con algunos directores, algunas directoras de lo que son los medios públicos de la red, y aquí quiero aprovechar la oportunidad para conversar sobre esto porque me parece que es el punto de partida para poder entender qué hacer con todo este asunto de técnico, tecnológico, de las automatizaciones, de las preservaciones, de las conservaciones, de las restauraciones y de poner a disponibilidad. Yo creo que el punto clave es definir el modelo de los medios públicos en México, que ahora ha estado en un cuestionamiento general. Cuando inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, antes de que iniciara el sexenio, había una gran cantidad de preguntas: ¿qué iba a pasar con los medios públicos? Yo estuve apoyando lo que es el modelo de medios públicos actual de México, que me parece que es muy bueno, que me parece que es muy eficiente, que me parece que es realista, y me parece también que nació justamente, ahora que se habla del modelo neoliberal, efectivamente, el modelo de medios públicos en México nació como una respuesta a ese modelo neoliberal que se estableció en los años 80 y 90 en México. Básicamente, yo creo que el punto de partida, el más importante, fue, así como Canal 11 nació en su momento como una alternativa que debía existir y que el ingeniero Peralta lo propuso así al mismo presidente entonces, para que no solamente estuviera la televisión comercial, después, cuando viene la privatización de lo que fue Imevisión para consolidar un modelo de televisión comercial, también un grupo de intelectuales encabezados por Carlos Fuentes hacen esta propuesta al presidente para que Canal 22 sea un canal que se dedique a la cultura. En ese momento, con Canal 11 ya, con Canal 22, después con TV UNAM también, y desde los años 60 con Televisión Educativa, el modelo de medios públicos mexicano se ha creado de forma distinta al modelo de medios públicos que existe en otras partes del mundo. También muy importante, el modelo público de Inglaterra, por supuesto, o el modelo público de Francia, o el modelo de medios públicos de España. Pero nosotros tenemos nuestro propio modelo y creo que hay que valorarlo. Creo que, punto número uno, para poder saber qué va a suceder con los materiales audiovisuales que producen los medios públicos, que resguardan los medios públicos, hay que tener bien definido que el modelo de medios públicos de México es el que debe prevalecer y debe seguirse desarrollando, sin la menor duda. Es decir, no creo en las fusiones. Alguna vez puse un ejemplo y dije, las fusiones, claro que todo se puede fusionar. Se puede fusionar el Museo de Antropología con el Museo Tamayo y el Museo Nacional de Arte, entonces que exista un solo director. Pero al final de cuentas va a tener que existir un director del Museo de Antropología, otro del Museo Nacional de Arte y otro del Museo Tamayo. Y eso lo ha comprobado la historia. Hay cosas que se pueden fusionar, y aquí sí voy a hacer una propuesta específica a la red sobre lo que sí, más que fusionar, sí puede crear un ambiente colaborativo. Yo creo que el modelo de medios públicos de México, como digo y subrayo, está en el camino correcto y se estableció en el camino correcto desde hace muchos años. Por eso hoy el modelo de medios públicos de México tiene prestigio internacional. Canal 22, yo puedo decirlo, hay grandes productoras en el mundo que cuando el Canal 22 compra una producción para que sea transmitida por Canal 22, ese gran distribuidor mundial le avisa a todos los demás que Canal 22 ya compró, y eso le permite impulsar la venta en otros países. El modelo de medios públicos de México está conformado por Canal 11, que pertenece a una institución educativa, que eso es muy interesante, por Canal 22, que pertenece a la Secretaría de Cultura, por Canal TV UNAM, que pertenece a la otra institución educativa, que me parece que también es algo muy importante, el SPR, que está tratando de encontrar un camino, con Genaro Villamil a la cabeza, buscando esa fórmula que le dé al SPR esa profundidad dentro de la población. José Antonio Reyes Lima en Canal 11, buscando seguir desarrollando Canal 11 también, que tiene un modelo muy establecido. Armando Casas al frente de Canal 22, también con un modelo muy establecido. La doctora Lidia Camacho, que está aquí presente, también buscando que la DGTV siga desarrollando su modelo. Iván Trujillo, TV UNAM.
y todos los directores de todos los medios públicos del interior de la República, buscando su propio modelo para desarrollar, en el cual confluye en la mayoría de los casos la radio y la televisión, y en algunos casos también todo lo que tiene que ver con la cinematografía, ya sea por producción o por encontrar facilidades de producción en sus estados para que también se den producciones de cine. Yo creo que ese modelo público funciona bien. Creo que ese modelo público además tiene un presupuesto que no va a aumentar en los próximos años. No hay cómo aumente ese presupuesto. Y eso es algo que se debe de estar muy consciente. ¿Por qué? Porque la televisión española, por ejemplo, pues puede tener un presupuesto que a lo mejor llega a los 1.500 millones de euros con una fórmula muy complicada, de financiamiento, en la cual intervienen las telecom, interviene la televisión comercial, y una discusión que se hizo nacional en televisión española, muy compleja, pero los presupuestos que hay en México no llegan a esas cantidades. Son otras las cantidades, es otro nuestro modelo, y como tal debemos de asumir ese modelo de medios públicos. Ahora, ¿qué sí se puede hacer en cuestión de preservación, que yo propongo aquí, para toda la red, que se puede trabajar de manera inmediata? Sí se puede crear la Biblioteca Nacional de Medios Públicos. La Biblioteca Nacional de Medios Públicos, y aquí la doctora Lidia Camacho tiene la experiencia de haber creado la Fonoteca Nacional, ya la creó, ya la hizo y está. Por cierto, era una casa muy bella en Coyoacán, la casa que fue de Pedro Alvarado, también habitada por Octavio Paz. La Biblioteca Nacional de Medios Públicos no quiere decir que sustituya a la biblioteca, no sería el modelo europeo, sería nuestro propio modelo. La Biblioteca Nacional de Medios Públicos tendría la posibilidad de tener una biblioteca nacional y cada quien con su biblioteca. Es decir, no significa que se cree un monstruo de mil cabezas. No es eso la propuesta que estoy haciendo, porque eso sería absolutamente inviable. Pero sí se puede crear una biblioteca nacional con directrices específicas en las que una biblioteca nacional tenga todas las posibilidades de qué, de estar conservando materiales que sí se consideren como muy importantes. Yo sí creo que hay que guardar todo y no borrar. Es decir, hay que tener mucho cuidado con las decisiones de borrar o de no conservar. Es decir, el guardar todo y no borrar no significa que al final se guarde todo y nunca se borre nada, pero hay que tener mucho cuidado porque luego se pueden tomar malas decisiones. Entonces, en esos términos hay que tener también protocolos. Yo lo que les propongo a la gente de la red y a todos los directores de la red es que creen un proyecto común, uno de catalogación. ¿Cómo propongo la catalogación? Se lo propuse hace unos meses a la doctora Lidia Camacho, que está aquí. Yo les propongo que hagan una catalogación a la manera de las editoriales de libros. Esa catalogación les va a permitir, sin duda, buscar como en Google, que puede uno buscar lo que sea, como sea, y que salga, yo pongo la palabra Papa Juan Pablo II, y me aparece ahí el material que yo quiero. Pero también se puede catalogar a la manera de las casas editoriales. Creo que en el caso de los medios públicos eso ayudaría muchísimo a catalogar a la manera de las casas editoriales de manera temática. Lo que no significa, porque si se hace un banco de datos, todos sabemos técnicamente que ese banco de datos va a tener la posibilidad inmediata de que nos dé las respuestas con cualquier palabra que nosotros coloquemos ahí. Número uno, juntar presupuestos, ayudar presupuestalmente para que se cree la Biblioteca Nacional sin que se eliminen las bibliotecas de cada quien. Ojo, porque las bibliotecas de cada quien tienen otras necesidades. Ese juntar presupuestos tendría que buscarse una jerarquización. ¿Para qué? Para ver qué sí va en la Biblioteca Nacional y también quién tiene acceso a eso y cómo se puede utilizar. Eso enriquecería la biblioteca de todos de manera inmediata, de tal manera que cada quien tendría su biblioteca y existiría la Biblioteca Nacional, y esa Biblioteca Nacional estaría organizada para que pueda ser no solamente una biblioteca de conservación, sino también de restauración, y aquí la Cineteca Nacional de México tiene una experiencia que está siendo creciente, están haciendo restauraciones muy importantes, y también, aparte de la restauración, de disposición, es decir, de disponibilidad inmediata. ¿Para quién? Se hace la jerarquización de para quién. Se hace la jerarquización si es para el público o no es para el público.
Esta Biblioteca Nacional que les propongo de medios públicos, que conste, si le pongo la palabra medios públicos, esta Biblioteca Nacional de Medios Públicos sería una biblioteca nacional que tendría jerarquización de las entradas, que tendría muy bien aclarado el catálogo, que tendría muy bien aclarado los derechos, y básicamente estaría pensada para que ahí se guarde lo más relevante, lo más emblemático de cada uno, para que pueda estar a disposición. Es decir, prácticamente de inmediato estaríamos hablando de que se estaría creando una OTT de medios públicos. Prácticamente de inmediato. De manera natural estaría esa OTT de medios públicos. Yo veo que en los medios públicos hay un catálogo educativo y un catálogo cultural. En el catálogo educativo, la educación formal, yo sí veo que hay un proyecto de producción que inició a finales de los años 60 y que se debe de revalorar, que es la telesecundaria. La telesecundaria es el proyecto audiovisual de educación más importante de México y, puedo decirlo, de toda América Latina. No hay en toda Iberoamérica un proyecto como ese. La telesecundaria tiene 17,000 o un poquito más, según tengo entendido, sitios en los que los jóvenes acuden a la secundaria. No es educación a distancia en línea. Y aquí esto hay que decirlo. No es una educación en soledad. Es una educación en grupo, en donde hay un profesor y hay un trabajo audiovisual que se le proyecta a los alumnos de manera ordenada. Es decir, no hay esta ansiedad por estar queriendo tener todos los materiales en un solo momento. No, es una educación formal como cualquiera que va a la escuela. Y hasta donde yo sé, la educación de la telesecundaria da a los alumnos de telesecundaria un mejor nivel en promedio que a los alumnos que cursan las telesecundarias que conocemos como tradicionales. Desafortunadamente, la telesecundaria no ha sido valorada como debería, pero debe de ser valorada. Y ojo, la telesecundaria no necesita el Internet. Es ideal el Internet y debe de existir el Internet. Y tiene razón el presidente, y eso lo he venido yo diciendo también hace muchos años, está escrito en la revista, es increíble que solamente se haya concentrado el Internet en las grandes ciudades y no haya Internet territorial. Eso es un error muy grande, porque se alejó de la posibilidad del Internet a millones de personas. El que la telesecundaria exista como tal es un modelo que debe de seguir, porque es el modelo en el que se estudia en un salón de clases de manera colectiva. Eso no se debe de abandonar. Al contrario, yo creo que la telesecundaria debe ser un modelo para la teleprimaria, para los cursos, para diplomados, en donde pueda haber estos lugares en donde hoy se dan clases de telesecundaria, pueden ser lugares también que por las tardes se den diplomados, se den cursos o se den otro tipo de modelos de tareas educativas que se pueden aprovechar sin la menor duda. Yo creo que el modelo de medios públicos de México, voy a hacer un resumen, debe de seguir. Debe de continuar como está y seguirse desarrollando. No creo que las fusiones sean una buena idea, porque además eso provocaría un caos al final de cuentas. Creo que como están deben de seguir. Lo que sí creo es que sin duda esta propuesta de que haya unas acciones colaborativas con proyectos específicos, sin duda deben de desarrollarse y deben de proyectar. Me parece que hacer la Biblioteca Nacional de los Medios Públicos le daría a los medios públicos una posibilidad extraordinaria en todos los sentidos, desde conservación hasta público, hasta posibilidad de acercarse a otras ideas tanto culturales como educativas. Y concluyo diciéndoles a todos que valoren la telesecundaria, valoren el trabajo de producción de los medios públicos, y con una propuesta adicional, si la televisión pública, si los medios públicos quieren encontrar esas producciones más relevantes, sobre todo de carácter de ficción, busquen las coproducciones. No necesitan estar todos los medios públicos incluidos. No necesita todo el mundo estar incluido en eso. Y busquen también contar historias, porque creo que el punto clave de la Biblioteca Nacional de los Medios Públicos tendría que ser bajo un catálogo
en el que el principal criterio sea qué historias estamos contando, qué historias estamos conservando, porque esas historias van a permitir que se cuenten, a su vez, nuevas historias. Les agradezco mucho la invitación y aquí estoy a la disposición. Bueno, está ya llegando la doctora Camacho a su límite de tiempo, pero no quisiéramos que se vaya sin hacer una réplica a esta importante propuesta de una Biblioteca Nacional de Medios Públicos, teniendo el antecedente que nos señaló el maestro José Antonio Fernández. Doctora. Sí, bueno, la verdad es que a mí siempre me encanta platicar y conversar con José Antonio porque tiene ideas muy puntuales, es un gran conocedor de la problemática de los medios públicos en nuestro país y me parece que tiene muchísima claridad. Y yo iría más, yo diría que tenemos que hacer una mediateca de los medios públicos. Pero, digamos, empecemos con una biblioteca de los medios públicos. Creo que esto sería una labor primero de concientización a todos los que formamos parte de la red que encabeza Tere y que estemos en esa concientización del valor que tienen nuestros acervos y que además servirían como una segunda o tercera o cuarta copia de resguardo, que nunca está mal. O sea, es muy claro al decir, hay que resguardar nuestros propios acervos, pero poner en común lo más significativo, que es lo que se va a jerarquizar. Hay que trabajar con muchísima precisión cómo tendríamos que plantear esta biblioteca, porque generar una biblioteca no es una tarea sencilla, los repositorios son costosos, el trabajo de catalogación, de digitalización, quiero suponer que serían los materiales que ya están digitalizados, pero al hablar de restauración, evidentemente tenemos que hablar de digitalización, porque igual tenemos joyas que se están perdiendo irremediablemente y que no hay recursos para utilizarlos, y yo creo que si podemos sumar una bolsa en común, estaríamos en posibilidad de rescatar no solamente nuestros acervos de manera individual como medios públicos, sino el acervo de todos los mexicanos, porque todos los acervos que tienen en todas las televisoras y radiodifusoras del país son parte de nuestra riqueza, de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que seremos como mexicanos. Y cada acervo que se pierda, con él se pierde una parte de nuestra identidad, de nuestra historia, de lo que hemos sido como nación. De ahí que yo considero que la propuesta a mí me parece una provocación, pero una provocación muy real, y la verdad, yo con muchísimo gusto me sumo, porque me parece que es absolutamente necesario. Y como dice José Antonio, no solamente es que esté ahí, sino de inmediato tendríamos una OTT de los medios públicos, con lo cual estaríamos haciendo una aportación a nuestra muy singular manera de concebir los medios públicos. Y eso, pues sí, me parece que sin duda alguna es un reto que tendríamos que buscar la viabilidad de poder aterrizarlo de manera muy puntual para ver cómo tendríamos que hacerle entre todos para lograr ese objetivo, que sería francamente maravilloso. Que les podría yo decir que soy una apasionada de la conservación y la preservación de nuestro patrimonio audiovisual. Y sobre la perspectiva de la telesecundaria, doctora, ¿alguna opinión? Bueno, José Antonio lo dijo de la mejor manera. La telesecundaria es un referente obligado, no solamente en México, sino en América Latina. Él ya lo describió perfectamente, tenemos 18,000 puntos distribuidos en todo el país con esa metodología que él conoce muy bien, que es tener un maestro in situ, y estamos generando nuevos materiales justamente pensando en las nuevas maneras de que los alumnos aprenden hoy día, y la telesecundaria se va renovando siempre.
Estamos generando prácticamente ahorita, estamos en la recta final de terminar el tercer año de secundaria con materiales completamente renovados, y ha sido un modelo, históricamente, el modelo tecnológico más importante que ha dado este país y que ha dado resultados que son únicos. El 24% de la matrícula de secundaria está a través de este sistema, y en efecto, las mejores calificaciones siempre los reportan los alumnos de la telesecundaria. De tal suerte que es un modelo que ya está total y absolutamente probado. Queremos dar un paso más. Queremos dar el paso de llevar a través de esta misma señal y a través del sistema satelital de la banda KU, poder llevar además internet, para poder ampliar la oferta educativa a la prepa en línea y a la universidad abierta y a distancia. Estamos trabajando en ese modelo que, la verdad, pues los resultados los tenemos a la vista. La telesecundaria, un proyecto exitoso a lo largo ya de muchas décadas. Y no es teoría, sino en los hechos y en las mediciones, esto así nos da estos resultados. Así que nosotros seguimos abonando por este tipo de educación que evidentemente ponemos siempre a disposición de la red y transmitimos a través de nuestro canal abierto de Ingenio, pero que en todos los estados de donde tenemos radiodifusoras y televisoras hermanas y que forman parte de la red, prácticamente todos tienen la telesecundaria. Y yo creo que también tendríamos la obligación, creo yo, de que a través de su canal 2, digamos, o su canal de su portadora, puedan ustedes también transmitir de manera abierta la telesecundaria. Porque créanme que los resultados, pues, están a la vista, no estamos especulando en absoluto. Y como les comento, queremos dar un paso más adelante, y yo creo que el apoyo de toda la red en este sentido puede ser crucial también para poder llevar a través del satélite internet a través de la banda KU. Y aquí yo quiero hacer un agradecimiento a la SCT, porque la verdad ha visto con muy buenos ojos este proyecto. La DGTV tiene un segmento de esta banda satelital que es reserva del Estado y que necesitamos ampliarla un poquito más, y estamos trabajando en ello. Y yo, por lo mismo, le agradezco a Salma Jalife, de verdad, que haya sido sensible y que nos esté apoyando en la realización de este proyecto, que creemos que, así como la telesecundaria ha sido exitosa, pues esto nos, sin duda alguna, esperamos también ver los frutos y los resultados muy rápidamente. Doctora Camacho, pues maravillosas noticias. Mientras la despedimos, un breve comentario, nos quedamos con un breve comentario del doctor Teruggi sobre estas ideas también que nos han vertido nuestro otro experto, Antonio Fernández. Gracias, doctora. Gracias, muy amable. Gracias a todos. Abrazo. Doctor Teruggi, un breve comentario, su opinión. Quizás parece que el doctor se desconectó, pero entonces abrimos paso de una vez a las intervenciones muy importantes de los estados, comenzando con la licenciada Yesenia Guadalupe Castañeda Fernández, directora general del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, para que nos hable sobre la perspectiva de esa televisora en estas tendencias actuales de los sistemas de radio y televisión de servicio público, y también, ¿por qué no?, algún comentario de lo que ha escuchado de los tres expertos. Adelante. Hola, buenos días. Es un gusto saludarles desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En esta ocasión estoy acompañada de la licenciada Marta del Carmen Silva Martínez, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, y la maestra Susana Solís Esquinca, relatora general de los teleforos, a quienes saludo con mucho afecto y agradezco su asistencia. Asimismo, me gustaría hacer un reconocimiento a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Consejo Directivo de la Red México, quienes han hecho un gran esfuerzo para organizar y coordinar estas jornadas, que estoy segura están siendo de gran provecho para todos los que estamos involucrados en los medios públicos del país. En efecto, a través
de las ponencias que hemos escuchado, coincido con muchas de ellas, con las aportaciones sobre todo de la Biblioteca Nacional de Medios Públicos, y como ello es parte del trabajo que queremos presentarles, como medio público somos testigos del acontecer de México y existe un gran acervo resguardado dentro de cada una de las instituciones, mediante el cual podemos dar cuenta de los acontecimientos más importantes ocurridos en nuestro país y en nuestro caso en particular en el estado de Chiapas, y para ello les invito a ver el siguiente contenido para que conozcan un poco mejor el desafío al que nos enfrentamos en el sistema chiapaneco. El sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía está conformado por el Canal 10 de Televisión y Radio Chiapas, una red de 11 emisoras radiofónicas que cubren alrededor del 85% del territorio del estado. Actualmente en Canal 10 tenemos una biblioteca con más de 50.000 horas de material audiovisual que corresponden a los años trabajados desde 1980 a la fecha. Y en el acervo de Radio Chiapas contamos con más de 1.000 colecciones de cintas de audio de hace 25 años hasta el día de hoy. Dentro de este material, tanto audiovisual como sonoro, podemos encontrar diversos eventos que han marcado la historia de nuestro estado, tales como la erupción del volcán Chichonal en 1982, la segunda visita del Papa Juan Pablo II al estado de Chiapas en 1990, el levantamiento del ejército zapatista de 1994, los conciertos de los marimbistas chiapanecos más destacados, por mencionar algunos. Como podemos intuir, hay mucho material de alto valor histórico, cultural, educativo e incluso hasta social dentro de todo este acervo. Sin embargo, actualmente enfrentamos tres retos principales. La obsolescencia de los formatos de almacenamiento más antiguos. En nuestro acervo televisivo contamos con volúmenes contenidos en 3/4, VHS, Betacam, DVCam, MiniDV, así también en formatos ópticos como el DVD y Blu-ray. En el acervo de radio contamos con cinta magnética de carrete, discos de acetato de 33 y 45 revoluciones, cinta DAT, audiocassette y formato óptico CD, de los cuales sabemos requieren de los reproductores específicos para su conversión a digital. El segundo reto son los daños físicos que el material puede sufrir ante una eventualidad, factores ambientales como el polvo y la humedad, o catástrofes como inundaciones, terremotos, entre otros. Y el tercer reto, hablo de que más allá de alguna consulta ocasional a los archivos, no existe un aprovechamiento real del acervo televisivo y radiofónico para fines educativos o de fomento a la cultura. A pesar de que las nuevas tecnologías facilitan cada vez más el espacio y el almacenamiento de los materiales, la creciente transformación digital impulsada tanto por empresas privadas como por gobierno vuelven obsoletos en menor tiempo los formatos a utilizar y tal parece que esta tendencia va en aumento. Además de lo anterior, los factores ambientales dificultan en gran medida la conservación. Estos desafíos nos están motivando a buscar nuevas alternativas que es probable que en otros tiempos no fueran asequibles. Sin embargo, en la actualidad podemos hablar de un proyecto de futuro. Les invito a ver este video del doctor César Coutinho, el ex coordinador general de la Universidad Virtual de la Universidad Autónoma de Chiapas, con quien estamos en conversaciones para el desarrollo de un proyecto en conjunto y a quien agradezco profundamente esta colaboración. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Augusto Coutinho, soy el coordinador general de Universidad Virtual de la Universidad Autónoma de Chiapas. El día de hoy voy a platicarles brevemente acerca de lo que es un centro de datos, también conocido como un data center.
La universidad, en estos últimos años, ha dedicado una parte importante de sus recursos para construir un centro de datos que sin duda es único en el sur de México. ¿Qué es un centro de datos? Un centro de datos es un edificio que tiene ciertas condiciones, tanto de seguridad física como de seguridad lógica, que permiten a las organizaciones guardar todos sus equipos de cómputo bajo unos estándares altos de seguridad. Normalmente estos centros de datos están clasificados por el tipo de seguridad que maneja. En este caso, la universidad tendrá un centro de datos que se le conoce como Tier 3. ¿Y qué significa eso? Significa que va a tener niveles de redundancia. Es decir, es posible poder realizar un proceso de mantenimiento sin necesidad de apagar los equipos. Ese centro de datos estará conectado al menos dos líneas de energía eléctrica, la cual estará siempre proveyendo esa energía para poder funcionar. Así también va a disponer de baterías que le permitirán, en caso de una interrupción de energía, seguir trabajando. Y también, en caso de que las baterías terminaran de operar, dependiendo del tiempo, va a disponer de plantas de emergencia, al menos dos plantas de emergencia, que generan electricidad si el corte es demasiado largo. Eso es precisamente el tema de redundancia. Además de que va a estar conectado no solo a una, sino a más de dos conexiones de internet, que lo van a mantener siempre conectado para tener la disponibilidad de sus usuarios. Eso es, a grandes rasgos, un centro de datos. Además, tiene niveles de seguridad físicos, es decir, no cualquier persona tiene acceso a ese lugar, lo que permitirá resguardar la información con estándares muy altos de seguridad. La universidad también tiene equipo de cómputo de alto desempeño. Este equipo de cómputo nos permite crear lo que comúnmente se conoce como una nube. Y podríamos hablarles acerca de dos grandes tipos. Uno es la nube pública y la nube privada. La nube pública son aquellos servicios donde un usuario puede contratar en internet un espacio, un servidor, para poder correr sus aplicaciones. Sin embargo, ese servidor es un servidor que normalmente está compartido por varios usuarios, lo cual permite que los costos disminuyan y lo hace muy accesible. Eso es, a grandes rasgos, una nube pública. Y por el contrario, una nube privada es cuando una empresa que corre procesos delicados, procesos estratégicos, dispone de un equipo de cómputo exclusivo, el cual únicamente ellos pueden tener acceso a esa información. Entonces, a través de un centro de datos, nosotros podemos tener equipo de cómputo y proveer lo que se conoce como servicios de nube pública o servicios de nube privada. Y bien, y hablando de una aplicación en particular, quiero comentarles que en la universidad hemos tenido una relación muy cercana con el Canal 10, el cual estamos estableciendo vínculos para crear un repositorio audiovisual de la información histórica del Canal 10 y que puedas ponerse a disposición de la comunidad, no únicamente del público, sino también a los investigadores o a los estudiantes que podrían consultar los audiovisuales de años anteriores de una manera simple, ¿verdad? Y eso sin duda ofrecerá un valor agregado a nuestra comunidad. Muchas gracias. Y bueno, por medio de esta colaboración, nuestra intención sería no solo preservar nuestros materiales, sino también compartir una parte específica de nuestro acervo con estudiantes e investigadores que tienen acceso a los servicios de consulta de la Universidad Autónoma de Chiapas y contribuir con esa información, pues, a los trabajos de investigación. Es todavía un proyecto en ciernes, no nos podemos adelantar a conclusiones acerca del mismo. De lo que sí estamos seguros es que a día de hoy
estamos haciendo grandes esfuerzos para encontrar una solución a esta problemática. Para ir finalizando, como profesionales de la comunicación, nos corresponde seguir buscando soluciones creativas e innovadoras a este tema, dejar el conformismo institucional para darle sentido a nuestra encomienda, que es el servicio público, y contribuir desde nuestra trinchera al crecimiento cultural, educativo y social de nuestro pueblo. Muchas gracias a todos por su atención y un abrazo desde Chiapas. Concluyo con la participación. Saludos. Muchísimas gracias a Chiapas. Quiero aprovechar porque el doctor Teruggi se quedó pendiente su mensaje, ya logramos el enlace y además tiene que irse. Si me lo permiten, el resto de los estados, demos la voz al doctor Teruggi. ¿O se nos desconectó otra vez? No, aquí está. Sí, adelante, aquí. Adelante para su mensaje de cierre, sí, en su caso, claro. En la ausencia ahí momentánea, justo cuando me solicitaron, bueno, ha sido un gran placer participar a esta conferencia, gracias por la invitación, siempre me interesa mucho, digamos, ver lo que pasa en otros países y particularmente en América Latina. Pienso que de lo que escucho, además del conocimiento que tengo de Lidia Camacho, siempre hay buenas ideas y siempre hay buena energía para justamente, por un lado, realizar la tarea tediosa de conservación y digitalización, pero por otro lado, pensar en qué soluciones, qué perspectivas para el uso de esos contenidos puede haber en el futuro. En todo caso, el contenido audiovisual es el reflejo más nítido de lo que es una sociedad. Cuando uno mira imágenes del pasado, se da cuenta de tantas cosas, de cómo vestía la gente, cómo hablaba, cómo se movían, cuáles eran los gestos, cuáles eran las ideas. Es como, digo yo, son estratos que día a día se van acumulando en la memoria y que son accesibles en cualquier momento. En todo caso, bravo nuevamente y gracias por la invitación. Vamos a continuar entonces con Oaxaca y para ello escuchemos al licenciado Francisco Alejandro Leiva Aguilar de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. A todos, compañeros y compañeras de los medios públicos, muy buenos días, licenciada Lidia, doctora Lidia Camacho, maestra María Teresa, presidenta de la Red México. Qué bueno que estás disfrutando ya del calorcito de Huatulco. Ya en un ratito más nos vamos para allá, para esta 29 Asamblea Ordinaria de la Red México. Y bueno, he escuchado con mucha atención y mucho detenimiento las ponencias. Coincido plenamente en que debemos de ser nosotros los depositarios del archivo videográfico de la nación y auditivo también, y me parece que podemos hacer algo muy interesante al respecto. La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión pues ha estado justamente tratando de meter todos sus contenidos a esta nueva era digital y a nosotros nos ha dado un resultado extraordinario. Hay programas en los que pues hemos rebasado todo límite de perspectiva hacia nosotros, como por ejemplo las transmisiones de la Guelaguetza, que han sido espectaculares. La última llegó a los 19.5 millones de reproducciones y eso nos habla de que el futuro de la televisión pues no nada más es el broadcasting natural, no nada más es el espectro radioeléctrico en señales de televisión y de radio, sino también el uso de las nuevas tecnologías para poder tener acceso a mucha más audiencia y no nada más a la audiencia común que es consumidora de contenido, sino también prosumidora, es decir, ahora somos audiencias que podemos preguntarnos si está bien o está mal lo que estamos viendo. Yo quisiera compartirles ahora, en esta nueva etapa de la Corte, una propuesta que tengo respecto de lo que para nosotros puede ser un paradigma que, bueno, al rato les daré algunos datos de Oaxaca respecto del uso de redes sociales y que me parece son extraordinariamente bajos y que de alguna manera necesitamos mejorarlos y justamente
la banda KU nos puede permitir estas posibilidades aquí en un estado tan abrupto. La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión ha logrado penetrar a una mayor audiencia, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional e internacional, a través de las plataformas digitales. Aunado a este crecimiento, este medio busca implementar un proyecto que permita que las zonas rurales puedan tener acceso a uno de sus derechos constitucionales establecido por la ONU, la Internet como un derecho humano. Se trata de una propuesta distinta a la que opera hoy la Corte B con las señales de radio y televisión, ya que el Internet satelital es más eficaz para la entidad cuya orografía se caracteriza por ser en su mayoría zonas montañosas de difícil acceso. Para este proyecto, se pretende utilizar los sitios de repetición y parte de la infraestructura con la que actualmente cuenta este medio público, apoyados con los servicios que brinda el proveedor de segmento satelital, Eutelsat. Con ello, la Corte B busca cumplir con una labor social importante para que las comunidades tengan acceso a los servicios digitales sin la necesidad de trasladarse a la capital oaxaqueña, que las escuelas cuenten con señal de Internet para un mejor acceso a la información y otros beneficios. Bien, pues esa es parte del proyecto. Voy a darles una esquematización de cómo sería esta propuesta que tengo, a la vez de que les voy a ir compartiendo algunos datos importantes respecto de lo que Oaxaca vive en materia digital. Bien, pues les comento, Oaxaca es uno de los 32 estados de la República que justamente se encuentra en el sur sureste del país, donde los rezagos en materia de conectividad son mayores que en el resto de la nación. La abrupta geografía de Oaxaca hace que la conectividad, incluso entre comunidades, sea todo un reto en este siglo XXI. Aún no podemos incluso resolver. Ejemplo de ello es viajar de la capital del estado hacia la costa oaxaqueña en un recorrido de aproximadamente 250 kilómetros. Necesitamos invertir al menos 6 horas de viaje en esos 250 kilómetros con carreteras angostas, exponencialmente curvas y además muy, muy peligrosas. Solamente el tema de la conectividad carretera es un reto en Oaxaca. Oaxaca tiene 570 municipios. ¿Cómo pasó lo que pasó? 570 municipios, casi 25% de los municipios de México, y en ellos hay 14,000 comunidades dispersas en una geografía accidentada a la que la atraviesan innumerables serranías que aíslan a las comunidades incluso por carretera. En nuestro estado se encuentra Santos Reyes Yucuná, y ahorita les voy a decir por qué se lo refiero. Es el distrito de Huajuapan de León. Es el municipio considerado por el Instituto Nacional de Geografía e Informática como el más pobre del país, donde prácticamente no hay jóvenes porque han emigrado hacia los Estados Unidos para buscar mejores condiciones de vida. Y en Yucuná carecen de lo básico, incluso hay pobreza alimentaria. Yucuná es un caso extremo, pero una gran mayoría de los municipios de Oaxaca no cuentan con muchos indicadores que los llevan a alejarse de la pobreza alimentaria incluso. Y si esos datos son preocupantes, uno más es el acceso a la Internet y a las posibilidades que la tecnología ofrece en sistemas tan importantes como la educación y la salud. Si podemos visualizar la pantalla, ahí tenemos un esquema de cómo podemos hacerle a través de la red de repetidoras que tenemos nosotros para poder llegar a las comunidades donde, específicamente las comunidades donde no hay Internet. De acuerdo a datos del INEGI, En su encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información, Oaxaca se encuentra en el segundo lugar en las entidades con menor disponibilidad de conexión a Internet, solo el 29.5% de la población. En 2014, el INEGI mostró que apenas el 14.6% de los hogares oaxaqueños contaba con una conexión a Internet. Solo 2 hogares de cada 10, cuando la media nacional, bueno, antes en 2014 era de 5, ahora me parece que es de 7 por cada 10. Ese mismo 2014, la institución determinó que el 30.3% de la población de 6 años en adelante se declaró usuaria de la Internet y que el 78.6% de los usuarios tienen menos de 35 años de edad, mientras que el 83% de los usuarios con estudios de nivel superior usan justamente la Internet.
Otro dato que es importante mencionar es que los usuarios del servicio de telefonía celular ha crecido exponencialmente de 2014 a la fecha y que esos usuarios de telefonía cuentan con aparatos inteligentes que le permiten una conexión a internet y a pesar de que se encuentren en localidades remotas, si tuviesen acceso a una vía limpia de suministro de datos, podrían conectarse sin necesidad de una computadora a una conexión fija o de un hogar. De ahí nace la inquietud de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión de contratar un segmento satelital en banda KU de datos. La infraestructura de transmisión de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión también podría usarse para llevar internet satelital a las comunidades donde aún no hay una señal de telefonía celular. La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión se convertiría en una integradora. Nos platicamos con las personas de Utelsat y nos dijeron que la figura sería la integradora de servicios de banda ancha satelital para conectividad a internet en aquellos municipios específicos donde no tengan acceso a la telefonía celular. La señal podría bajarse a las escuelas o a los municipios y serviría incluso para dar consultas médicas especializadas vía streaming en las clínicas de salud donde solo hay médicos generales o pasantes. Me decían, por ejemplo, aprovechar ese ancho de banda para cargar todos los contenidos en una escuela específica durante la noche cuando no se ocupa la internet y al otro día tenerlos disponibles sin necesidad de conexión a la internet ese ancho de banda en la mañana podría ser usado por los ayuntamientos para mil y un tareas que tienen como por ejemplo las transferencias electrónicas de efectivo. Hay muchos robos, hay muchos asaltos e incluso asesinatos por estas causas. Los pagos de servicios, incluso la impresión de actas de nacimiento, en fin, mil y un servicios que puede ofrecer el propio gobierno hacia las comunidades donde no hay esta conectividad. El proveedor del ancho de banda KU, en el caso de Oaxaca, es Utelsat. Hoy me estoy enterando y con muchísimo gusto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene la posibilidad incluso tal vez de brindarnos este ancho de banda y poder hacer posible con una inversión mucho más pequeña y sin ese costo mensual la posibilidad de usar ese ancho de banda para llevar ese internet hacia las comunidades. Bueno, se lo repito, el proveedor del ancho de banda KU en el caso de Oaxaca es Utelsat, que tiene un satélite que cubre todo el territorio de Oaxaca, de todo el país y eventualmente puede ser usado en el suministro de internet satelital que facilitaría incluso la relación del gobierno central con los gobiernos municipales a través de la creación de una intranet de comunicación en la que por supuesto no tendrían que pagar las largas distancias. Existe un costo y debe ser muy alto, entiendo más o menos unos 120 millones de pesos en el caso de Oaxaca, me parece que la cotización era esa, no la hemos actualizado. Por la instalación de equipos, el pago mensual del ancho de banda KU, la creación de infraestructura de recepción y el pago de servicios personales, pero el retorno de inversión estaría tasado en algo que pues, no tiene precio, que es el capital humano. En un estado con una geografía tan adversa, este estado, especialmente Oaxaca, es un estado que tiene una geografía adversa, pero además es propenso a lluvias ciclónicas, tiene un clima extremo, es altamente sísmico. Un mensaje de WhatsApp, y en esas condiciones, un mensaje de WhatsApp para informar que de una tragedia o simplemente para comunicarse con sus seres queridos, hacen de este proyecto no solo una posibilidad, sino una necesidad. Y yo pongo sobre la mesa esta propuesta, me parece que es viable, que las nuevas tecnologías de la información nos lo permiten. Creo que llegar a la conectividad a las comunidades donde, por supuesto, no tenemos ninguna otra posibilidad más que la telefonía celular, pues es muy, muy importante que lo podamos hacer. Hasta aquí dejo mi participación. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Oaxaca. Quiero hacer una pausa porque también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se tiene que retirar a través de su directora. Y seguramente a estas alturas de la sesión hay mucho que comentar. Adelante. Así es. Pues antes que nada agradecerles a todos la participación. El estar con nosotros en estos foros ha sido un gran esfuerzo por parte de todos los que están planeando el evento. Así que a todo el equipo de Tere, de la red, de DGTV, Dimas,
cálido reconocimiento por este gran esfuerzo, esta gran labor que nos ha permitido obtener estos recursos para mejorar el tema de las políticas y robustecerlas. Han habido ciertos detalles que me han llamado muchísimo la atención, sobre todo me gustaría recalcar el tema de el uso de la tecnología como el medio para la modernización, en este caso del tema de la radiodifusión, que es muy importante, y me gustaría que también consideraran cómo podemos apoyar y cómo podemos aportar hacia también las radiodifusoras comunitarias. Y también el tema, creo que es vital en este momento para todos los actores que estamos desarrollando habilidades digitales, cómo debemos adaptar los contenidos para capturar a este nuevo segmento de la población que tienen otro tipo de mentalidad, otro tipo de perspectivas, para que logremos apropiarlos, a que se apropien de estos contenidos y que podamos mejorar los niveles educativos en el país. Esto es de vital importancia, y creo que las telesecundarias son un gran medio, pero hay un gran trabajo que realizar por parte de todos para lograr pues este éxito y estos nuevos esquemas a los que tenemos que adaptarnos. Y una vez más, nada más, gracias Tere, gracias a todos los participantes. Ha sido de verdad un honor para mí poder estar el día de hoy con todos ustedes, poder compartir y escuchar las opiniones de expertos en la materia. Y Marina, pues muchísimas gracias. No, pues gracias a la licenciada Viveros, la despedimos para seguir con nuestros estados. Entiendo que Oaxaca concluyó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces seguiríamos, si me lo permiten, con el licenciado José del Carmen Chablé Ruiz, director general de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Muy buenos días a todos. Creo que Susana quería hacer su pregunta de mi prueba. Sí. Muy buenos días a todos. Verdad que agradezco mucho que pues me hayan considerado participar en este teleforo, que para mí pues es de suma importancia por la temática que se ha estado desarrollando. Y bueno, coincido con José Antonio Fernández en la necesidad de poder ahí hacer un esfuerzo, un trabajo para hacer un archivo audiovisual, porque déjenme comentarles que aquí en la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco al menos no se cuenta con una videoteca. En 1983, que Enrique González Pedrero creó la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, no tenemos un archivo histórico en cuanto a la televisión. Tenemos una videoteca, no tenemos ese trabajo arduo que hizo Enrique González Pedrero en materia de educación, en materia de cultura. No tenemos ni siquiera los videos de la visita del Papa en 1990, ni la tragedia que vivimos en 2007, los tabasqueños, que puede ser un marco de referencia para no cometer los errores humanos, sobre todo la población, en cuanto que también contribuyó para que gran parte del territorio tabasqueño, sobre todo Villahermosa, la capital de Tabasco, se inundara totalmente. En fin, creo que es muy interesante la temática que se ha tratado aquí en este teleforo. Y bueno, también coincido con la presidenta Tere Velázquez sobre la necesidad de la vasconcelización de la educación, ¿no? El doctor Daniel Teruye sobre la preservación de los audiovisuales, ¿no? Y en este día, pues quiero tocar el tema del proyecto de conectividad para el sector de educación de México. México tiene una de las coberturas más bajas a nivel internacional de acceso a Internet, tanto de banda ancha fija como móvil, y actualmente el promedio de cobertura de banda ancha fija dentro de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, es de 30.1%. La siguiente propuesta, aunque contiene solo información para el estado de Tabasco, puede ser implementada en cada entidad federativa cuya problemática es similar. En México, el uso de Internet es accesible en el 73.1% de la población urbana y solo el 40.6% de la población rural tiene acceso al servicio.
hay 18.3 millones de hogares con internet mediante conexión fija o móvil, correspondiente al 52.9% total nacional. Asimismo, existen 32.2 millones de hogares que cuentan con por lo menos con un televisor, es decir, que representa a un 92.9% del total nacional, comparado con los 18.3 millones de hogares con internet, de acuerdo a los datos del INEGI. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como un derecho el acceso al internet y a las tecnologías de la información y comunicaciones, las TICs, particularmente en todos los niveles del sector educación, mediante el aprovechamiento del servicio de internet que es transportado por la red de más de 25 mil kilómetros de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. El respaldo al gobierno federal en sus proyectos de llevar el internet a todo el país, pero cuya implementación podría llevar varios años, mientras que la presente propuesta es de corto plazo, brindando el acceso a las TICs para las zonas marginadas del estado de Tabasco. Como podemos apreciar en la gráfica, el estado de Tabasco ocupa el lugar 24 a nivel nacional en el acceso y utilización de las tecnologías de la información y comunicaciones de acuerdo al INEGI. La problemática, de acuerdo con lo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo, la cobertura de internet a nivel nacional alcanzará el 95% de la población en el año 2024. Hasta el año 2018, la cobertura de internet era del 87% cuando aún estaba en operación el proyecto denominado México Conectado, mismo que ha dejado de operar a partir del año 2019, por lo que es de suponerse que la cobertura de internet ha disminuido. Por lo tanto, la alta marginación del estado de Tabasco, particularmente en la zona rural, en cuanto al acceso y utilización de las tecnologías de la información y comunicaciones, se mantendrá hasta el año 2024. Para los proveedores de internet, no es redituable la instalación de infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones en zonas con alta marginación o de baja densidad poblacional, lo que deja al Estado con la responsabilidad de proporcionar ese servicio. La distribución del internet para usos educativos en el estado de Tabasco está directamente relacionada con la implementación de una red federal de telecomunicaciones que tendrá como arteria técnica con casi 25 mil kilómetros de la llamada fibra obscura de la Comisión Federal de Electricidad, pero hasta el momento no hay fecha de su puesta en operación. Sin embargo, para el caso de los planteles educativos públicos en general, el acceso a internet es, además de un derecho constitucional, una necesidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si nos enfocamos en la importancia de este proyecto, hacemos estas precisiones. El internet es un medio interactivo y bidireccional de acceso al conocimiento global. En el 40% de los planteles educativos públicos más rezagados que carecen del internet, no es económicamente viable instalar redes de acceso inalámbrico. Por consecuencia, el acceso a internet podría tardar más de 5 años de hacerse realidad. Existe una tecnología alterna de acceso al conocimiento universal que puede implementarse en un término de 6 meses con una cobertura estimada del 80% de los planteles educativos públicos, y esa tecnología se denomina datacasting. ¿Qué es el datacasting? La televisión digital terrestre emite sus contenidos en formato digital con una tasa de transferencia de datos de 19.39 megabits por segundo. Esos 19.39 megabits por segundo son suficientes para transmitir señales de video de alta resolución que puede ser de un solo canal de programación hasta 5 señales diferentes, asignándoles tasas de transferencia que no sumen más de 19.39 megabits por segundo. A dicha técnica se le conoce como multicasting. El multicasting realmente multiplica la capacidad de transmitir diversos contenidos programáticos de televisión utilizando un solo transmisor, a diferencia de la televisión analógica, que tiene una relación de un transmisor por cada canal programático. Es posible también que dichos 19.39 megabits por segundo que emite un transmisor de televisión puede dividirse entre un canal de programación de televisión y una transmisión de secuencias de archivos digitales tales como Word, Excel, PowerPoint, PDF, MP3, MOP,
etc. Lo anterior se conoce como datacasting. Es posible crear una cadena de transmisión de archivos digitales con tasas de transferencias muy competitivas de hasta 4 megabits por segundo, que posibilitan la descarga de archivos de 1 gigabyte en unos cuantos minutos, sin límite de usuarios conectados de manera simultánea. Los restantes 15 megabits se emplearían para transmisión de televisión sin degradación apreciable de la imagen. ¿Cómo funciona el datacasting? La información digital que se desea difundir puede ser en el formato y tamaño que se desee. Los archivos de Word, Excel, PowerPoint, MP4 y MP3 es alojada en un servidor de datacasting. Desde el servidor de datacasting se envía al codificador que mezcla la señal de video y datos que es transmitida vía satelital y recibida por un aparato receptor conectado a un equipo de cómputo para su difusión de manera local en un solo equipo o a través de una red LAN. ¿Cuáles son las características del datacasting? Opera en forma unidireccional, es decir, del emisor CORAD, Secretaría de Educación, hacia los usuarios, alumnos y profesores. No tiene acceso a Internet. Es ideal para actualizar las librerías electrónicas. No tiene límite de usuarios conectados. Puede ser instalado en cualquier canal de televisión siempre y cuando tenga disponible una tasa de transferencia de un mínimo de 4 megabits por segundo. El sistema de codificación y transmisión del datacasting ya existe en las instalaciones de la CORAD. El costo de implementación del datacasting en la CORAD supone una inversión de aproximadamente $450 americanos por cada plantel educativo. Las ventajas del datacasting es que no hay virus ni malware. Es independiente del número de usuarios. La velocidad de transmisión es constante. Solo estarán disponibles en las escuelas los contenidos de interés para el sector. Nunca se va a saturar el servicio. Es libre de costos de mantenimiento para el sector educativo, a excepción de los decodificadores. En conclusión, el uso de conectividad para el sector educativo de México a través del datacasting permite acelerar el acceso de la población escolar con alto grado de marginación a los contenidos educativos universales, con un tiempo de implementación del servicio de 6 meses, incluida la compra de la infraestructura. Su bajo costo hará posible que la red encabece el proyecto piloto que puede replicarse en cualquier televisora pública del país, apoyando al gobierno federal en su objetivo de reducir la marginación de los contenidos educativos universales. Pero además, este datacasting no solo se podría implementar en el sector educativo, sino también en el sector salud y además en con fines de seguridad pública. Y nosotros estamos proponiendo en este proyecto para el sector educativo. El servicio de datacasting, reitero, está instalado y puede verificarse su funcionalidad en la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. La CORAD cuenta con el servicio en fase experimental con una tasa de transferencia de datos de 2 megabytes en 3 ubicaciones, La Venta, Villahermosa y Tenosique, con una cobertura potencial de casi 3 millones de habitantes. La Venta es una villa, una comunidad limítrofe con el estado de Veracruz, y Tenosique es la zona fronteriza con Guatemala. Así que estamos de extremo a extremo. La cobertura territorial de la CORAD es el 85% del territorio estatal. Además de las vecindades de los estados de Veracruz, Chiapas y Campeche, se cuenta con 10 decodificaciones de datacasting que podrán utilizarse en las pruebas piloto que la Secretaría de Educación considere necesarias. El datacasting también puede ser una herramienta de apoyo para la seguridad pública en cuanto a Repube, para protección civil, alertas a las coordinaciones regionales, a la vialidad, a los anuncios panorámicos, de turismo que son que se podrían utilizar en los kioscos informativos. La implementación del datacasting supone un valor agregado de la televisión pública que apoyaría al gobierno federal, a los gobiernos estatales y federal en la reducción
de la brecha digital. La implementación del data casting no es una competencia para la Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos. Más bien, constituye un respiro para el gobierno federal para el mediano plazo, en donde el acceso a Internet y las TICs a la población marginada y a sus centros educativos sigue siendo imposible. Este, pues, el proyecto que le estamos presentando, y creo que podría ser de gran provecho, de gran utilidad, sobre todo para el sistema educativo. Incluso podríamos compartir este proyecto con Oaxaca, que ustedes que tienen este problema de marginación, porque además, si vemos, es la señal, es satelital, ¿no? Sube y baja, y aquí prácticamente es una transferencia de datos por antena, y con codificadores que tengan en cada escuela podrían bajarse o podrían transferirse los datos que ustedes requirieran, ¿no? Porque no solamente son documentos, sino también videos que se podrían bajar. Esta es la propuesta que hago a la red. Ojalá y nos pudieran apoyar para desarrollar este proyecto, en el cual también los gobiernos estatales se ahorrarían muchos miles de millones de pesos, y ya no diríamos también el gobierno federal, ¿no? Creo que es cuestión de desarrollar esta tecnología, que nosotros la compartimos con ustedes, y bueno, que ojalá se pudiera aprovechar, que se hiciera a un lado la política y se pudiera privilegiar a los medios públicos con el uso de esta tecnología, porque hay que recordar también que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, proponía de que, pues, los gobiernos estatales, municipales y otros organismos aprovecharan a los medios públicos con la tecnología que tienen, a fin de que también nos hiciéramos de recursos para prácticamente solventar las producciones de radio y televisión, porque, como ustedes bien saben, toda la producción de radio y televisión cuesta dinero y cuesta mucho, y por lo tanto sería como un medio más para obtener recursos, financiamientos para otros proyectos de carácter televisivo, pero cultural, educativo, ¿no? Y turísticos, sobre todo. Ahí le dejo esta propuesta, y sí, le pediría yo a la presidenta Tere Velázquez que pues pudiera apoyarnos en el desarrollo de este proyecto, y también se lo ofrezco a Alejandro de Oaxaca para que también pudiéramos hacer ahí un experimento y ver la eficiencia de la conectividad de este datacasting. Es cuanto. Muy bien, muchísimas gracias a Tabasco. En tanto nos vamos con Quintana Roo, que es el último estado que va a participar, quiero darle la palabra a nuestra responsable presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, que hace rato quería hacer una intervención y que ahorita, con el pie que nos da Tabasco, creo que lo podemos retomar. Adelante, a Teresa Velázquez. Creo que la que pidió la voz fue Susana. Ah. No. ¿Sí, Susana? No, no sé qué más. Ya vamos. Bueno, si gustan, vamos con Quintana Roo, si quieres, y vamos al final, a las conclusiones, ahí sí participo. Pero me pareció que hace rato Susana algo quería decir, pero bueno, a mí me parece importantísima la intervención de José Chablé, con la experiencia que tiene, que platicaremos con mucho gusto en la asamblea. También lo que ha pronunciado Alejandro Leiva, es muy importante la experiencia de los directores de los medios públicos, por eso, porque somos un país con un mosaico cultural y con experiencias diversas, pero si podemos hacer ese ambiente colaborativo del que habla José Antonio Fernández, seguro que algo para el modelo de medios públicos que requiere el país en este momento podemos aportar, y aportar para bien y para hacer una sociedad mejor, con ese espíritu de Vasconcelos del que hablaba al principio. Escuchemos a Marta, si les parece.
Muchas gracias, Tere, presidenta. Bueno, pues creo que como somos uno de los estados más jóvenes, apenas tenemos 44 años de ser, de tener vida institucional junto con Baja California Sur. A lo mejor por eso nos quedamos hasta el final, pero bueno, siempre dicen que cierra algo, creo que no. Gracias a todas las instituciones federales, a los excelentes ponentes que nos han retroalimentado, nos han nutrido muchísimo en lo que es precisamente el tránsito de la digitalización de todo lo que tenemos de nuestro acervo cultural. Y desde luego, pues, aplaudimos la iniciativa del presidente del nuevo gobierno, del presidente de México, sobre dotar a los pueblos más alejados de la digitalización, de Internet. Les comento sobre al respecto que en Quintana Roo, ya el gobierno de Quintana Roo ya ha logrado llegar a 300 pueblos indígenas, los más alejados, ya ha logrado llevar la señal de Internet. Entonces, con ello inicio nuestra intervención con un interrogante. ¿Cómo conservar, dar acceso y manejar grandes cantidades de contenidos digitales sonoros a largo plazo? Esta pregunta expresa una de las preocupaciones actuales de los responsables de archivos sonoros y videográficos que enfrentan el desafío de administrar vastos volúmenes de objetos digitales que provienen tanto de la digitalización como de la generación sistemática de colecciones audiovisuales digitales. Aquí les quisiera comentar que, así como dice Alejandro, que Oaxaca es uno de los que, de los más sensibles a los sismos, Quintana Roo es uno de los más sensibles a los fenómenos meteorológicos, o sea, a los devastadores ciclones, que también eso, todo ello, conservamos un vasto documentales históricos. Si ustedes saben, en 1955, perdón, el llamado ciclón Janet casi destruyó totalmente a la capital del estado. Sin embargo, nosotros tenemos ahí en nuestro acervo. Ante tal situación, los procesos documentales, los roles, las técnicas y las tecnologías utilizados en el archivo analógico han quedado en desuso. Además, se carece de un modelo de archivo digital que garantice la preservación de colecciones audiovisuales a largo plazo y que ayude a comprender los términos y conceptos, procesos de documento sonoro y gráfico, una vez que ha sido digitalizado. En el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, hemos iniciado un proceso de digitalización de diversos archivos audiovisuales, desde programas de radio y televisión, música, spot, cápsulas y transmisiones especiales que se consideran parte del acervo histórico de Quintana Roo. Sin embargo, el proceso ha sido lento y con algunas dificultades, duro debido a las carencias de recursos, sobre todo, además de que los archivos están expuestos a virus, fallos en los equipos, entre otros problemas más. El incremento de las colecciones audiovisuales es producto de la transferencia de contenidos grabados en soportes analógicos a través de la digitalización y de la cada vez mayor producción de documentos digitales. De acuerdo a la publicación Investigación Bibliotecnológica, Archivonomía, Bibliotecnología e Información de Elsevier, empresa de análisis de información global que asiste a instituciones y profesionales en el progreso de la ciencia, ciudadanos avanzados en materia sobre todo de salud, así como mejorar la ejecución de los mismos para el beneficio de la humanidad. Detalla que tan solo en Europa la tasa de digitalización anual es de 280.000 horas. De forma paralela,
al aumento de las colecciones sonoras digitalizadas, se acrecienta la producción, distribución y acceso a documentos sonoros digitales, resultados de la grabación y reedición de música, la aparición de servicio de audio y video a la carta y la producción de radio y televisión por Internet, la generación de plataformas de arte sonoro y paisaje sonoro, entre otros. Les comento que el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social es un sistema de radio y televisión estatal con 5 repetidoras, con 5 estaciones de radio, y sobre todo la importancia que reviste con ello lo que representa el norte del estado, que es Cancún, que, bueno, es mundialmente conocido y sobre todo muy visitado, y que todo ello, pues, es muy importante en la preservación de ese material. Los documentos de origen digital ya forman parte de los fondos documentales. Investigaciones recientes señalan que el 89% de las instituciones europeas dedicadas a la preservación de la memoria sonora y audiovisual preservan documentos cuyo origen es solo digital, es decir, que no tienen un equivalente en formato analógico, o bien que no han sido digitalizados o de un soporte analógico. Ante el crecimiento de las colecciones sonoras digitales, el modelo de preservación del archivo tradicional ha quedado en desuso. En consecuencia, se ha incorporado el concepto de preservación digital de contenidos sonoros. Por tanto, creemos que la preservación digital requiere de nuevos enfoques, flujos de trabajo, herramientas, recursos y habilidades. Además, debe tomar en consideración una serie de factores de riesgo, entre los que se han identificado las fallas que se obtienen en el almacenamiento de los archivos, en el hardware y el software, así como en la red de servicios. Los errores en la comunicación cuando se hace la transferencia de archivos, la obsolescencia de hardware y software, los errores humanos, los desastres naturales, los ataques externos o internos y la falta de continuidad en el suministro de recursos económicos y de organización. También les comento, por los que quizás no lo sepan, somos la puerta de entrada de toda la Sudamérica, Centroamérica, hacia México. Somos frontera con Centroamérica. Otro importante riesgo que no debe omitirse es la pérdida de la metadata de miles de documentos a los factores que ponen en riesgo el archivo digital. Se debe añadir la falta de continuidad del personal que trabaja en el archivo, ya que por escasez de presupuesto, los profesionales varias veces son sustituidos en sus puestos de trabajo, lo que significa que el nuevo personal debe de comprender y aprender los procesos de la preservación digital. Desde luego, todo ello redunda en la falta de recursos, ya que, bueno, un ingeniero que tiene un salario mínimo, cuando pues puede tener en otro lugar o en otro medio un mayor retribución de paga. Derivado de los factores de riesgo que afronta la preservación digital, los requerimientos de todo archivo o repositorio digital deben garantizar que los bits digitales permanezcan en el tiempo, que se proporcione acceso y se gestione los contenidos digitales. También se ha señalado que el archivo digital debe ser confiable. Este es el tema central de muchas discusiones y desarrollos para el cuidado digital. De acuerdo a recientes investigaciones, se ha establecido que en los archivos sonoros se llevan a cabo 4 tareas básicas: acopio, conservación, documentación y acceso. Para desarrollar estas tareas de archivista, de documentalistas sonoro, debe manipular cada archivo sonoro para identificarlo, aplicar técnicas y tecnologías
para la conservación preventiva o correctiva, ubicarlo para su organización física en la estantería y bóveda, mantener la temperatura y humedad relativa en las bóvedas, catalogar el documento sonoro y hacer una copia del mismo para su escucha como parte del servicio de acceso. Con la digitalización se incorporó un nuevo proceso que modificó las tareas de preservación en el archivo sonoro. Es decir, que este proceso a través del cual la señal analógica es reemplazada por una digital, porque los primeros son soportes obsoletos. Ya no existe el equipo necesario para su reproducción y de mantenimiento técnico, y el mantenimiento técnico ha desaparecido. Cuando se digitalizaron las primeras colecciones sonoras, no se advirtió cuál sería el ciclo de vida del documento digital y cómo debería ser preservado. Solo se sabía que la transferencia de contenidos grabados en soportes analógicos a plataformas digitales era la única forma de conservarlos. Con el paso del tiempo, los archivos se percataron de que carecían de un modelo de preservación digital y de que no se había tomado en consideración la preservación a largo plazo. La memoria histórica de la televisión en Quintana Roo constituye un verdadero reto de inversión económica y de recurso humano capacitado para definir cuáles son los mecanismos de preservación del acervo videográfico, físico, en diversos formatos que van desde el 3/4 pulgada a los archivos digitales del presente y que contiene parte fundamental de la historia de nuestro estado. Intentos para su preservación se han procurado, pero la gran limitante ha sido de carácter económico y de los cambios de administración gubernamental a los que están sujetos los sistemas de comunicación de uso público, en los que poco o nada ha interesado preservar los contenidos de la videoteca, teniendo como resultado el daño de materiales valiosos que por las condiciones en las que se encuentra en algunos casos, se declara pérdida total. Se requiere establecer un mecanismo, los mecanismos, las partidas presupuestales indispensables y disponer de un estudio que defina las mejores alternativas de rescate y digitalización de materiales videográficos que garanticen un periodo de vida óptimo, así como de su fácil consulta. La digitalización sigue siendo un reto para las televisoras públicas del país. Su escasa financiación obliga a priorizar acciones y en muchos de los casos la preservación se deja de lado. En síntesis, los procesos documentales de un archivo sonoro se han visto modificados por la incorporación de la digitalización y por la generación e incorporación de documentos sonoros cuyo origen es digital. En esta situación, el documento sonoro ha adquirido la forma de un objeto digital formado por los componentes esenciales. El audio digital, también denominado esencia media, y los metadatos, hace más de 2 décadas surgieron los sistemas de gestión y almacenamiento masivo digital, las primeras plataformas digitales para administrar los contenidos digitales de un archivo sonoro. No obstante, ante el crecimiento de colecciones digitales, se ha hecho evidente la necesidad de contar con un modelo de archivo o repositorio digital que ayude a comprender y concebir cómo llevar a cabo las tareas de preservación digital de un archivo sonoro y que además afronte los factores de riesgo de la preservación digital, que sea confiable y cuya base de creación sea sustentable a largo plazo. En consecuencia,
La preservación digital, sonora y audiovisual es el método sustentable a través de la cual se conserva, administra, gestiona y promociona acceso, difusión y reaprovechamiento permanente por siempre del audio y video digital. Por tanto, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social considera que es muy importante que en este caso el Honorable Congreso de la Unión asigne e incluya una dotación de recursos que permita las adquisiciones de la infraestructura básica para la conservación de los materiales audiovisuales, para la preservación histórica de cada uno de los estados y del país, a los medios de comunicación públicos, indigenistas, educativos y culturales. Considero que ahí, bueno, si no hay nada legislado, ahí los legisladores pueden, considero, aportar y apoyar a los medios públicos, dotándonos de un rubro que venga ya etiquetado, precisamente para poder avanzar y apoyar con medio público, tanto a la educación, a la educación, a la salud, que es tan importante, la preservación, el cuidado de la salud. Y coincido mucho con el panelista que habló que debe de iniciarse desde la infancia, ya que toda educación y todo hábito se contiene y se lleva desde la infancia. Desde ahí debemos de empezar. Les agradezco mucho mi valiosa, mi última intervención, pero aquí seguiré disfrutando de este hermoso estado de Chiapas, en donde es muy comentado en todo el país, precisamente por sus bellezas naturales y por su excelente artesanía, que es mundialmente conocida. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias a nuestra directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Marta del Carmen Silva Martínez. Y entremos ahora a otra ronda de reflexión sobre todas las participaciones de ustedes, los estados, pues porque aquí tenemos a José Antonio Fernández todavía, que bien nos podría apuntar algunas de sus reflexiones, ideas, sobre todo lo que nos han compartido. Adelante, José Antonio. Sí, bueno, de nuevo muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que este asunto de la memoria histórica es la clave de todo, porque como yo mencionaba, al decir memoria histórica todos comprendemos lo mismo, es decir, aquellas historias que nos tienen un significado para todos. Me parece muy interesante lo que plantearon tanto Alejandro Leiva de Oaxaca, también lo planteado por José Chablé, también por Marta. Creo que el punto clave de toda esta cuestión está en que podamos, en que la red pudiera establecer criterios tanto de tecnologización, sin que eso signifique que tengan un solo proveedor, no, y que tengan criterios también de catalogación en sus videotecas. Ahora, el criterio más importante en las videotecas tiene que ser que sean con base en bases de datos. ¿Qué significa que sean con base en bases de datos? Que no solamente se privilegie el tráfico, sino que también se privilegie el que esa base de datos, si está guardado eso en un lugar, yo tenga posibilidad de accesar a eso, porque está guardado, está conservado, y también tenga la disponibilidad para poder utilizarlo y, en el caso de que yo así lo decida, poder proyectarlo, poder transmitirlo en algún lugar. Es decir, aquí me parece que hay una palabra que a veces causa mucho daño en la comprensión de las nuevas tecnologías, que es la palabra convergencia. La palabra convergencia hay que valorarla en su justa dimensión. No todo es convergencia, no todo es convergencia. Hay una parte que sin duda puede utilizarse para que podamos comprender lo que está pasando, pero hay otra parte en la que cada medio es cada medio. Es decir, una cosa es la televisión abierta, una cosa es la televisión de paga,
Otra cosa es el hacer transmisión en línea. Una cosa es la telesecundaria, como yo explicaba hace un momento, que es esta cuestión de la educación formal audiovisual. Otra cosa distinta es la educación a distancia, porque la educación en telesecundaria no es educación a distancia, aunque sí echa mano de los materiales audiovisuales. Entonces creo que aquí hay que sumar esta idea de hacer proyectos colaborativos, en tanto específicamente ayuda a que la gente, a aquellos asociados a la red, puedan ayudarse entre sí todo el tiempo. Yo creo que esa tendría que ser la filosofía. ¿Cómo nos ayudamos entre sí todo el tiempo? Voy a poner un ejemplo. Si les gustara el ejemplo, el proyecto de la Biblioteca Nacional de Medios Públicos, estamos hablando de que son 60 medios públicos. Pocas asociaciones tendrían la posibilidad, por ejemplo, si cada quien pone 300,000 pesos, ya tienen un fondo de 18 millones. Ya no digamos si ponen 2 millones de pesos cada fondo, cada medio, tendrían un fondo inmediato de 120 millones de pesos. Es decir, el poder que tiene la red en recursos no lo tienen, es imposible que lo tengan cada uno de los medios públicos, incluidos los más grandes o los que tienen más presupuesto. Entonces, yo creo que sí hay posibilidades de crear ambientes colaborativos dentro de la red para proyectos específicos, que creo que ya a estas alturas de vida de la red es lo que se tendría que estar pensando y buscando. Por ejemplo, este asunto de la cobertura en territorios donde no hay internet, yo creo que la red podría ayudar sin duda alguna a que eso existiera, porque es muy lamentable que haya zonas en México que estén marginadas del internet. Eso no debe de seguir sucediendo. Es vergonzoso que suceda. Pero también debe de valorarse la telesecundaria, porque no se trata de decir, vamos a olvidarnos de la telesecundaria y ahora vamos a hacer pura educación en línea y cada quien en soledad va a estudiar. Eso es otro proyecto. Es decir, yo creo que la red tiene que tener muchísimo cuidado en encontrar los valores de su modelo, del modelo de medios públicos de México. Si encuentra la valoración en cada uno, que Zacatecas tiene un valor, que Quintana Roo tiene un valor, que Oaxaca tiene un valor, que todos tienen un valor, que Chiapas tiene un valor, que Tabasco tiene un valor, que Canal 11 y Canal 22, y se entienden todos como importantes, como instituciones que sí han logrado desarrollarse, entonces en ese momento van a entrar en otro lenguaje, número uno. Número dos, si logran crear proyectos colaborativos en los que sin duda se pueda aprovechar ese momento en el que las tecnologías pueden tener ciertas convergencias, cuidando la palabra, porque es una palabra que, como he mencionado, puede ser una trampa. Es decir, no existe la convergencia entre la televisión de paga y la televisión abierta. Claramente los canales de televisión de paga son canales de televisión de paga y así se han conservado y así se seguirán conservando. La televisión abierta tiene sus características y las OTTs tienen sus características y el YouTube y todo lo que significa los servicios en línea tienen sus características. Entonces hay que tener mucho cuidado y como bien lo apunta José Chable de Oaxaca, también hay otras tecnologías que pueden ayudar y pueden colaborar para que las cosas puedan funcionar mejor. Entonces yo creo que hay que identificar la oportunidad y poder decir, vamos por este proyecto, entonces que la red pueda decir, vamos por este proyecto todos juntos, que es un proyecto relevante. Vamos por el proyecto de coproducciones, vamos. ¿Quién quiere entrarle? Son 60. 60, vuelvo al mismo caso. Si 60 dicen, vamos a hacer la biografía de Octavio Paz y cada quien pone 300,000 pesos, estamos hablando de que con $1,000,000 se puede hacer un gran capítulo de Octavio Paz. Todos lo sabemos. Es decir, la red tiene la posibilidad fantástica de la unión de más de 60 medios públicos. La red tiene la posibilidad de entender que cada medio público tiene sus responsabilidades para con su población. Y también la red tiene la posibilidad de crear proyectos, y el que yo les propongo hoy es que creen esta Biblioteca Nacional de Medios Públicos, que seguramente
les permitirá ayudarse mucho, tener un ambiente colaborativo, sin que eso signifique eliminar las bibliotecas de cada quien. No es así. Cada quien con su biblioteca y todos con una biblioteca común, colaborativa, en la que se establezcan jerarquías para cada uno. Muchas gracias. Gracias, José Antonio Fernández. Acá también tendremos una cierta tertulia literaria con estos temas, pero a la distancia nos sigue Gerardo Ojeda y nos ha pedido también que le demos voz a su reflexión. Gerardo, si estás por ahí, adelante. Claro que sí. Muchas gracias ante todo. Entonces, para mí va a ser muy importante. Déjeme nomás iniciar mi video. Permítanme un momento, por favor, y lo inicio. A mí me gusta mucho retomar justamente esta reflexión de José Antonio Fernández y retomar justamente el tema de los repositorios, de los archivos, fotos, acervos, como queramos llamarle, ¿no? Pero no hay que olvidar la historia, y eso es muy importante. Yo seguramente la doctora Camacho y todos los que están ahí recordarán que ya en los años 90 hubo ese intento de crear la Biblioteca Nacional Educativa. Y en ese primer elemento yo creo que es fundamental que veamos todos los aciertos y todos los fracasos que pudieron haber ocurrido en su momento en la creación de esa gran biblioteca. Es verdad que estamos hablando de tecnologías que en aquel tiempo era simplemente empezar la digitalización para preservar los archivos analógicos, y que hoy estamos hablando de un concepto fundamental que se ha tocado a lo largo de esta sesión, que es para qué digitalizamos los acervos si no encontramos un aprovechamiento y una utilización inmediata debido a los altos costos. Ese tema de la Biblioteca Nacional Educativa de los años 90, justamente lo que pretendiera solamente la preservación, pensando en un futuro, en su aprovechamiento. Hoy creo, con toda esta sesión de hoy, y yo creo que los sistemas de radio y televisión deberían de pensar en ese tiempo, pensemos que el aprovechamiento de esos recursos audiovisuales archivados, clasificados, catalogados, no solo deben de servir para hacer nueva producción, sino sobre todo pensar que esos archivos que ustedes tienen registrados como sistemas de radio y televisión van a tener muchas aplicaciones. Y paso al segundo punto con esto, y esas aplicaciones son las educativas. Yo también coincido con todos ustedes, que ustedes son radios y teles educativas y culturales, y lamentablemente en muchos de los discursos seguimos primando la parte cultural. Y yo creo que cuando José Antonio plantea este modelo propio de los sistemas estatales de radio y televisión de México, siempre nos planteamos ese modelo de televisión cultural, de radio cultural, al servicio de las culturas populares, al servicio de las tradiciones, al servicio de todos esos ejes que siempre hemos manifestado. Hoy me alegro que José Antonio y tanto la doctora Camacho reivindiquen el papel educativo, el papel instruccional. Esa propuesta de Oaxaca de vincularse a las secretarías de educación de los estados, esa idea de que nuestros contenidos tienen un uso en las aulas, que no lo hemos logrado todavía consolidar, todos estos repositorios, es importante que le demos ese valor a lo educativo, que creo que ahí, no sé si abro el debate o no con José Antonio y con todos los directores generales, inclusive con Tere Velázquez. Nosotros tenemos que trabajar justamente para que todos los recursos de la televisión tengan una aplicación y un uso dentro de las aulas, sea en educación formal, no formal, informal, presencial, abierta, a distancia, etcétera, etcétera. Esa reivindicación, yo en estos foros también lo quisiera hacer, de que trabajemos por una Red México vinculada a contenidos educativos. Y termino diciendo nada más, no olvidemos que somos una red de redes. Esa era la propuesta que en algún momento la Red México se planteó. Y yo creo que las alianzas con todas las instituciones, la apuesta con todas las instituciones de los sistemas estatales vinculados entre sí, seguramente le dará esa fuerza. Y en eso concluyo también con esta reflexión que no se tocó lamentablemente a lo largo de la sesión, pero estaba programada, que se avecina en las nuevas tendencias tecnológicas existentes.
habrá que pensar cómo tenemos que programar nuestros canales y radiodifusoras a través de esta programación algorítmica que ya existe, a través de todo este Big Data que aporta justamente los perfiles de los usuarios, a través de estas nuevas tecnologías audiovisuales que ya están presentes, como es la realidad aumentada y la realidad virtual. Y yo creo que si como red trabajamos sobre esas tendencias que ya en muchas partes del mundo se están incorporando y que van a ser justamente también partícipes en los nuevos contenidos que se van a generar desde las instituciones educativas, de las instituciones culturales, más allá de la publicidad, que es donde actualmente se está utilizando, o en la industria pornográfica, donde también se está utilizando, yo creo que la educación y la cultura de la radio y la televisión con todas esas tendencias tecnológicas es un punto que quizá, y con esto dejo esa invitación nuevamente, que estos puntos que se nos quedaron un poco en la nebulosa los pudiéramos retomar en un siguiente encuentro, quizá el próximo año. Muchas gracias, Marina, por esta apertura y esta posibilidad de que me dejen hablar, pero siento que soy parte también de esta organización y aunque trabaje aquí actualmente para la Dirección General de Televisión Educativa, para Aprende México, yo creo que deberemos trabajar también con Red México y con todos ustedes en estas nuevas propuestas tecnológicas, que es nuestra apuesta de futuro. Gracias. Gracias, Gerardo. Estamos ya entrando pues a la recta final de esta tercera reunión de los foros de consulta y yo quiero retomar también una conversación que tenemos aquí en el estudio desde CUDI porque he coincidido con muchos de ustedes, sobre todo ahorita con la aportación de Gerardo, el esquema en red y la clusterización. Nosotros los investigadores, como saben, la red LATE México es una comunidad CUDI, estamos aquí en CUDI, pero también es una red CONACYT y con CONACYT, al clusterizarnos, al aprovecharnos como redes, hemos tenido acceso a bases de datos científicas con CONRICYT, justamente en este esquema que nos propone José Antonio Fernández, y yo creo que es digno de ejemplo. Estuvimos también hablando de toda la experiencia de la comunidad REMER y de CUDI, que puede ser retomada en estos temas, y como la red LATE la hospeda el Instituto Politécnico Nacional desde la UPICSA, donde soy catedrática investigadora, pues me sumo con Gerardo a esta falta que me está haciendo de retomar los temas de ciencia de datos, toda la inteligencia artificial que nos permite búsquedas ahora en imágenes y hasta en porciones de audio de manera inteligente que necesitamos colocarlas. Estábamos conversando con Germán Ruiz, el doctor Ruiz y yo estábamos conversando sobre esta participación de las universidades, de las televisoras y radiodifusoras universitarias, porque creo que hemos hablado mucho de video, pero necesitamos hablar también de radio. Y en ese sentido estamos conversando sobre la importancia de esta plataforma de repositorio para toda esta, a lo mejor no solo videoteca, sino mediateca, como también se señalaba por parte de la doctora Camacho, como un gran proyecto de todos, no solamente de la Red México, sino con otras redes como la red que represento. Y pues ahí también tenía algo más que sumar, José Antonio Fernández. Adelante. Muchas gracias por darme de nuevo la palabra. Bueno, en relación a lo que comenta el doctor Gerardo Ojeda, yo construí una teoría, por así decirlo, un planteamiento sobre este asunto de hacia dónde van las nuevas tecnologías en medios audiovisuales, que tuve, por cierto, la oportunidad de conversar con las personas, con la gente que está en Radio Televisión de Zacatecas por una invitación que me hizo su directora Tere Velázquez. Y esto lo resumo con dos palabras. Creo que los medios de comunicación hoy, específicamente las televisoras públicas, tienen que considerar dos palabras que son la simultaneidad y el desdoblamiento. ¿A qué me refiero con simultaneidad? En que tiene la gran ventaja, que no todos tienen, de que se transmiten por televisión abierta en una zona específica. La simultaneidad significa que eso que se está viendo en televisión abierta en un momento específico se vea también en vivo, en transmisión, en todas aquellas plataformas en las que se puedan.
Y el desdoblamiento tiene que ver justamente con todas las posibilidades que da ahora el Internet, con las redes sociales, con las OTTs, es decir, un programa de televisión, un noticiero de televisión, no necesariamente tiene que quedarse únicamente en la simultaneidad de su transmisión, sino puede tener la posibilidad y debe tener la posibilidad de desdoblarse para que ciertas notas puedan publicarse en Twitter, en Facebook, en Instagram, en lo que venga en el futuro de manera distinta. Es decir, yo creo que las nuevas tecnologías van hacia estas dos palabras de manera simultánea todo el tiempo. Hacia la simultaneidad, esa posibilidad de simultaneidad, y hacia esa posibilidad de desdoblamiento de cada contenido. Esto le da un amplio horizonte a cada una de las televisoras públicas y, muy importante, valora el medio origen como tal, es decir, valora el medio, la televisión abierta como tal, que por alguna razón se ha venido desvalorando, es decir, todos sabemos que la televisión abierta se ve, pero que también se ve en otros medios, pero no hay que desvalorar a la televisión abierta porque es muy importante y sobre todo cuando las leyes tienen la posibilidad de que estos canales de televisión abierta se vean también en televisión de paga. Y el Internet da la posibilidad para que esos canales de televisión abierta se vean también en Internet. Es decir, se pueden ver en todos, lo que no puede hacer un canal que solamente se ve en Internet. Un canal que solo se ve en Internet, solo está en Internet. En cambio, la televisión abierta puede estar absolutamente en todos lados. Solo quería agregar eso y agradezco mucho la participación que me han permitido tener aquí en este foro. Les saludo a todos en todos los estados y les mando, como siempre, un abrazo afectuoso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues ahora sí, pedimos primero las conclusiones de la licenciada Teresa Velázquez, presidenta de la Red México. Por favor, licenciada Velázquez. De que este ejercicio de los teleforos que hemos hecho, con las importantes aportaciones de los académicos, de los expertos, de los directores de los medios de servicio público, nos llevará a replantear a la red. Replantearla desde el punto de vista de qué es lo que tenemos que hacer. Estas conclusiones seguramente que nos van a dar el rumbo para las nuevas directrices del modelo de medios de servicio público que necesitamos ser ahora para el país. En la parte de los temas que hemos hablado, en el de este día, ya hablaba yo al principio que me parecía uno de los que parecían lejanos y que están aquí y ya vemos que no estamos cruzados de brazos. Tenemos que replantearnos el trabajo de los medios de servicio público, ¿para qué?, ¿para quién? Y estábamos hablando en otros teleforos de las audiencias. Y resulta que esas audiencias lo que necesitan de nosotros también es mucha de esa parte educativa que nos toca fomentar. Hoy lo hablamos con la teleprimaria, hoy vemos con mucho gusto el caso de Tabasco, o el caso de Oaxaca, la alianza que hace Chiapas con la universidad. Esas alianzas que hemos hecho en redes nos deben llevar a que este trabajo que tenemos que hacer en la conectividad que plantea el gobierno federal, tengamos que hacer esos contenidos. ¿Quiénes deben hacer esos contenidos? Los medios de servicio público son como la ventana, son como el equipo lógico que debería hacerlo, que debe hacerlo, que debe asumirlo, y sabemos qué debemos hacer. Ahora necesitamos saber con qué lo vamos a hacer. ¿Con qué pago? Bueno, lo bueno es que con estos teléfonos ya avanzamos y ya podemos tener un proyecto que presentar y decir qué debemos hacer. Ya sabemos qué debemos hacer, ahora necesitamos saber con qué hacerlo. En estos teléfonos la interinstitucionalidad es muy importante y yo agradezco muchísimo el acompañamiento de la maestra Salma Jalife, de la doctora Lidia Camacho. Creo que ellas y la red y todos sus directores y todos los académicos que nos acompañan, tenemos muy claro qué debemos hacer. Y creo que ahí debemos hacer un frente común para pedir esos recursos para hacerlo,
porque ya tenemos claro por dónde caminar. Hay muchas cosas que hacer. Miren, hace poco nos reunimos con la red iberoamericana de archivos sonoros y audiovisuales, que por cierto tiene una reunión ahora en la UNAM en estos días, la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, a la que pertenecen Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Uruguay. Y Perla, Olivia, con quien nos reunimos en la Fonoteca Nacional, también nos decía de los peligros de la digitalización. Estamos hablando de digitalizar lo más que podamos, no todo es patrimonio. Estoy de acuerdo en que debemos saber para qué debemos digitalizar, pero también debemos tener claro cómo, con qué recursos tecnológicos, dónde vamos a poner, dónde están los repositorios que nos van a hacer tener tranquilidad de que la preservación va a ser efectiva. Creo que debemos sumarnos, estamos por un buen rumbo y debemos seguir trabajando en red de redes para lograr saber qué caminos dar. Ya nos decía Gabriel Sosa Plata, ya en la reunión de la Fonoteca Nacional, que ellos digitalizaron de 2006 a 2008 en Radio Educación y se perdió todo. Y ese es un camino que debemos tener muy claro también para no caer en ese tipo de problemas terroríficos que nos plantea una realidad que nos apabulla, pero que estamos aquí trabajando para poder salir adelante, para poder sacar adelante la preservación, el rumbo que debe plantear la red, el modelo de medios de servicio público que requerimos. Y creo que tenemos un trabajo muy importante que hacer y yo celebro que este teleforo, el cual ha impulsado con buen tino el doctor Gerardo Ojeda, el doctor Germán Ruiz, con la ayuda también de Elsa Albarrán y todo este equipo. Y creo que en las conclusiones que nos lía Susana y donde estará Salma Jalife y donde estará también la doctora Camacho, podremos decir que tenemos rumbo, que sí tenemos un proyecto en México desde la red para los medios de servicio público y que tiene que estar muy, muy, muy arraigado en la educación. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta de la Red México y como ella ya mencionó, escuchemos ahora las conclusiones que se tienen de los tres foros, en este caso en voz de Susana Solís, Esquinca, periodista, catedrática y expresidenta de esta red. Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. Creo que este ha sido de los foros más productivos donde se han dado respuestas muy tangibles. Pero antes yo quiero felicitar mucho a Tere Velázquez, a la maestra Lidia Camacho, a la ingeniera Salma Jalife, por este esfuerzo y esta alianza estratégica que lograron consolidar a través de estos tres teleforos, donde han salido cosas muy concretas que puede trabajarlo la red y, como dice Tere Velázquez, empezar a ver otros objetivos para la red, es decir, hacia dónde se dirige en esta situación, en estos ecosistemas digitales en que ya no pueden los medios públicos estar ajenos y deben sumergirse en ellos para poder transformarse, reinventarse, decía el doctor Javier New en uno de los teleforos, en el segundo, o sea, reinventar otra vez en contenidos, pero también en tecnología. Quiero destacar por lo pronto en estos, empezar como recapitular por qué salen estos teleforos. Sucede que la SCT efectivamente hace un ejercicio de mesas temáticas en mayo, pues justamente para pulsar cómo estaba todo el tema de la conectividad, de las nuevas tecnologías, de esto de la banda ancha, del 5G, del Big Data, hace una serie de reuniones con muchos actores. Y ahí en lo que prácticamente implica los medios públicos, pues la maestra Danza Viveros ahorita lo resumió y lo ha comentado también la ingeniera Salma Jalife en los anteriores foros, la necesidad de investigar más en cuestiones de nuevas tecnologías,
para que esté acorde a las necesidades de los medios. Obviamente todo lo que es cuestión de contenidos como la libertad de expresión, fomentar contenidos locales, regionales, con mucho énfasis en comunidades indígenas, pero hay un tema que yo creo nos involucra mucho porque tiene que ver con el tema de tecnología y es la propuesta de que los medios públicos, esta infraestructura que tienen, pues ya se conviertan en distribuidores de otros productos diferentes que no sean nada más medios audiovisuales. Y esta respuesta prácticamente que ha venido desde el primer teleforo, pues ya nos está dando luz Oaxaca con el licenciado Alejandro Leiva, donde nos hizo una exposición pues ya muy adelantada de lo que está haciendo Oaxaca, porque eso es justamente Oaxaca y Chiapas, por ejemplo, y Guerrero, comparten la misma imposibilidad, dijéramos, de llevar señales, de llevar, pues ahora sí que bienestar a estas comunidades que están muy alejadas. Y esta propuesta que hace que a través de la red de datos con la banda KU, creo que es una propuesta que es un poco ya alineada a lo que la SCT estaba proponiendo que los medios públicos se conviertan. Es también la transmisión, dijéramos, alternativa o de emergencia que hace Tabasco con el amigo José Chablé, donde efectivamente ya está proponiendo el data casting, que aun cuando es solo un esfuerzo de llevar la información a lugares remotos, ya se habla de un manejo de la tecnología y de estas nuevas formas de avanzar y de llevar a lugares muy remotos. Interesante también quiero destacar lo que está haciendo el sistema chiapaneco de ya una alianza estratégica, que creo que esa es lo que decía un poco el doctor Germán, esta red de redes. Tenemos que hacer muchas alianzas con, por ejemplo, universidades, donde ya van a tener un repositorio. Y bueno, ya afortunadamente nada más el sistema chiapaneco tendrá que ver el equipo, recuperar equipo, estos ya que van, que están en obsolescencia, pero ya tiene un nicho donde poner todo el acervo de pues casi 40 años que tienen televisión y 25 de radio. Creo que eso es pues muy adelantados aquí en el sur, con estas nuevas tecnologías. Y bueno, en el caso de los repositorios, yo sí quiero destacar también pues lo que nos dijo el doctor Daniel Teruggi, y que va muy alineado lo que han dicho ustedes, ¿para qué preservar? ¿En qué sentido tenemos que conservar? Y lo dice muy bien él al decir una recontextualización, preguntándose a través del análisis, de la investigación sobre lo que vamos a digitalizar, pero extraer lo más significativo, ¿para qué? Para redes, para un programa de radio, para un programa de tele, para un estudio, para una investigación, ¿para qué tenemos que preservar y cómo lo vamos a reutilizar? Y ahí lo que decía la doctora Lidia Camacho, cuando habla de estos acervos, por ejemplo, de rescatarlo de teleprimaria, que es simplemente hermoso, porque si algo, por ejemplo, los estados del sureste han tenido muchos problemas con el sector educativo, el sindical, y nunca hubo alternativas, por ejemplo, para llevarles teleprimarias a algunas comunidades. Lo pongo nada más como anécdota. Y bueno, obviamente destacar lo de que nos dice nuestro amigo José Antonio Fernández, pues sí, hay que definir un modelo del medio público, qué es la red, en qué se va a convertir y hasta dónde tiene que caminar, y lo dice muy bien Tere Velázquez. Dice que debe tener su propio modelo, pero debe prevalecer, no fusionarse, generar un ambiente colaborativo, pero respetar esta heterogeneidad que tiene cada uno. Unos tienen una función, otros hacen otro. Y bueno, en la propuesta obviamente de esta biblioteca de medios públicos, que la maestra Lidia decía, bueno, más bien una mediateca de los medios públicos y para el uso. Yo creo que ha tenido muy, muy, mucho éxito estos teleforos. Agregaría yo nada más lo del segundo teleforo, que es la oportunidad que da la DGTV a través de sus servicios de formación continua para profesionalizar, capacitar
a todo el personal que labora en los medios públicos, del servicio público, para obviamente ya dar este salto cualitativo y cuantitativo, tendrá que ser, hacia las nuevas tecnologías. Eso sería como a grandes rasgos las conclusiones que yo emitiría, y nuevamente felicitar a todos los participantes. Han sido son alrededor de 15, 16 sistemas que participaron en este ejercicio, y obviamente ya el día que nos veamos ahí en la red, pues ya se compartirá con el resto. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Y quiero darles por última vez uso de la voz, comenzando por alguien que estaba aquí a mi izquierda todo el tiempo en sala, que es el ingeniero Xochipa, para que den su mensaje de cierre. Ingeniero. Muchas gracias, doctora. Pues, colegas, un saludo, y cerrar simplemente diciéndoles que casualmente o a propósito, la administración actual de la Red México lo que ha logrado con esta pregunta que hizo nuestra presidenta de con qué lo vamos a hacer, es precisamente estas herramientas tecnológicas y concretamente maestro Leiva, maestro Chable, sobre el satélite y el datacasting. Lo que se ha buscado es que haya competencia. Como bien dijo el maestro Leiva, la red Eutelsat cubre perfectamente Oaxaca, pero es importante que ustedes sepan que hay 4 constelaciones de satélites más que cubren perfectamente México, y ya no solo en la banda KU. Tenemos 2 empresas que están trabajando muy fuerte en la banda KA, pero ya no solo se habla de satélites geoestacionarios hoy en día, se habla de satélites de órbita media. No hablo de órbita baja, sino satélites que están intermedios, que van a cubrir precisamente para todo ese manejo de datos, no solo la información de datos e internet, van a cubrir, por ejemplo, un servicio nuevo que ustedes están conociendo, que es el internet en los aviones. Entonces, sin entrar en detalle, sí decirles que hay una competencia muy importante de todas las flotas satelitales. La Red México tiene un precio que justamente se acaba de inaugurar en septiembre pasado para los servicios ocasionales con una de las grandes flotas satelitales del mundo, que obviamente está en competencia con las otras 2 flotas que son SS, SatMex Eutelsat e Intelsat. Pero no solo ellos, ha llegado también a México Hispasat con servicios satelitales que no solo son la conexión de datos, sino la distribución de Wi-Fi, y Hispasat, que también viene de España, viene con precios muy agresivos. Lo que yo les diría en conclusión es que dentro de las herramientas, hoy en día tenemos una competencia muy importante en la parte de infraestructura, y eso es lo que hay que aprovechar, buscar las mejores alternativas para que estos datos que tanto habló José Antonio, el doctor Ojeda, la doctora Camacho, lleguen de la mejor manera en lo que se van a convertir, sin lugar a dudas, los nuevos medios públicos, en unos proveedores de contenidos que van a ser ya no solo los típicos contenidos de radio y televisión, sino también de internet y datos. Un saludo a todos, y no dejen de aprovechar que en la parte de los mantenimientos y los soportes técnicos de estas redes satelitales es muy importante hablar con experiencias con empresas que ya lo han hecho en el campo. Es decir, no es solo llegar a instalar, sino mantener. Hay empresas que están apoyando el proyecto satelital de la doctora Camacho con la parte del mantenimiento, pero sobre todo la capacitación in situ, la capacitación local. Es decir, que como en el caso de Oaxaca, haya gente que pueda atender los servicios en el Istmo, en el centro, en la zona más alejada de Oaxaca, y que haya un servicio local. Con eso concluiría mi participación. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. José Antonio. Bueno, pues yo quiero agradecerles a todos, mandarles un saludo. Tengo la fortuna de conocer a las redes desde hace mucho tiempo, a todos ustedes, también a Tere Velázquez, a Yesenia en Chiapas, a Susana Solís, que también hizo una labor muy importante como presidenta de la red, a María del Carmen, a Alejandro, a José, al doctor Gerardo Ojeda, al ingeniero Xochipa, en fin, a todos, a este lugar en donde estamos en este momento, a Marina. Muchas gracias a todos por haberme invitado, a quienes ya no están ahora conectados. Yo solo les diría algo que me parece muy importante. Va a sonar a lo mejor a una motivación, a una frase de motivación, pero sí quiero que sea así, que suene de esta manera.
sí, ustedes han hecho una labor muy importante porque además todos han trabajado en medios públicos durante mucho tiempo. Crean en el modelo de medios públicos de México. Ya está el modelo de medios públicos de México. Sin duda se puede ver lo que han hecho otros países en Europa, incluso en América Latina, en Asia, en Estados Unidos mismo. Pero yo se los digo así, crean en el medio de medios públicos de México. Yo he tenido la oportunidad de verlos, de observarlos desde hace muchos años, como ustedes lo saben, y de encontrar muchas cualidades, igual en Oaxaca que en Chiapas, igual en Quintana Roo que en Tabasco, igual en Canal 11 que en Canal 22, igual en Zacatecas. En todos hemos tenido oportunidad de ver lo que hacen y hay cosas muy valiosas. Y el medio, el modelo de medios públicos mexicano tiene la posibilidad además de ser colaborativo. No necesita ser un medio de medios públicos gigantesco, que se cree un solo monstruo. Porque como les digo, al final, si ustedes analizan esos grandes monstruos, cada quien tiene su dirección. En el canal de deportes tiene su director, el otro tiene su director, el otro, y se vuelve un asunto muy complejo en esos países en donde es así. No se crean que también es la solución, no. Nosotros tenemos un modelo de medios públicos muy desarrollado. Cada medio público tiene sus necesidades distintas, hay propuestas diferentes de cada uno y ojalá se puedan crear estos proyectos colaborativos que sin duda creo que es el gran pendiente de la red, estos proyectos colaborativos que sean de gran alcance como el de la Biblioteca Nacional de Medios Públicos que propongo, otros, el de los proyectos de producción emblemáticos que también yo les propongo que puedan hacer o este trabajo que, de tecnología que está proponiendo José Chablé. Me parece que están en un muy buen momento, este es un muy buen momento para los medios públicos y no hay que olvidar también lo que decía el ingeniero Xochipa, que me parece muy importante, que tengan un presupuesto, no solo para el lanzamiento, sino para la conservación, para la actualización, para la capacitación. Si no tienen un presupuesto, cuidado, porque si no es muy, 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 muy difícil todo lo demás. Les agradezco mucho que me hayan invitado. Yo siempre estoy a las órdenes de todos ustedes como medios públicos. Yo trabajé en los medios públicos en alguna época de mi vida. Algunos lo saben bien. Y pues siempre tengo un gran afecto. De hecho, tengo un programa de televisión en Canal 22, Pantalla de Cristal, que por cierto, es un programa que agradezco que muchos de ustedes lo puedan retransmitir en su medio público en cada uno de los estados, cosa que pueden hacer, por supuesto. Muchas gracias y pues aquí seguimos. Muchas gracias, Fernando. Tenemos también aquí en el estudio toda la jornada al doctor Germán Ruiz. Germán, ¿algún mensaje de cierre? Gracias, pues agradecerles a nombre de la doctora Lidia Camacho, que evidentemente estos teleforos no podrían haber sido sin la vocación decidida de servicio tanto de la maestra Salma Jalife como de la propia Tere Velázquez. Ha sido un acompañamiento desde la Secretaría de Educación Pública con este nuevo marco regulatorio que nos posibilita el tener una agenda digital educativa, como ya comentaba la doctora Lidia Camacho al inicio de la intervención, y reconocer ese gran valor que tienen todos los medios públicos en temas educativos. Comentaba también la importancia de la teleprimaria, por ejemplo, que fue un sistema creado desde Oaxaca, y también Veracruz, que ha hecho mucho por el telebachillerato. En fin, cada medio público, no solamente en audio, sino también hay muchas joyas en cuestiones educativas que pueden ser el gran repositorio para los maestros. Creo que el acompañamiento decidido de estas instituciones, tanto la red, la Secretaría de Educación Pública y evidentemente el sector telecomunicaciones, nos permite generar este punto neurálgico para poder realizar estos proyectos, llevar estas conclusiones de mano de estas tres grandes mujeres que están decididas en trabajar en los siguientes años en hacer proyectos, y además el acompañamiento de la red LATE, que ha sido fundamental en la parte de investigación. Yo creo que después de esto habría que sentarse, ya han surgido proyectos que me parece que eso podemos llevarlo. Muchas veces decimos, pues es que no tenemos recursos para poder operar, pero me parece que si llevamos un proyecto mucho más sólido en habilidades digitales, en formación de ciudadanía, en creación de alianzas, creo que puede ser mucho más poderoso que solamente pedir en cuestión política. Yo creo que lo que viene ahora es una etapa de trabajo intenso, a la cual celebro y a la cual invitamos a que estemos abiertos a seguir trabajando. Gracias a todos.
Gracias. Y vamos ahora con los que están a la distancia. Chiapas, mensaje final, por favor. Yesenia Guadalupe, Castañeda Fernández. Agradecer a todos los participantes por sus contribuciones e ideas. Me queda claro que hay varias propuestas a estudiar en beneficio de los medios públicos. Agradezco también a nuestra presidenta de la Red de México, a Tere Velázquez, por la invitación a la participación en este tercer y último teleforo. Y bueno, gracias y un abrazo desde Chiapas a todos los que nos siguieron a través de este espacio. Saludos. Gracias, Chiapas. Oaxaca. Licenciado Leiva. Gracias, muy buenas tardes. Pues bueno, felicitarnos a todos por esta iniciativa de Tere Velázquez de intercambiar estas ideas, de intercambiar estos conceptos que pueden, como bien dice nuestra presidenta, reinventar la red y reinventar la televisión y la radio públicas de México. Me parece que en estas épocas de la Cuarta Transformación es muy importante que podamos hacerlo. Hace un momento la maestra Susana Solís Esquinca dijo algo muy interesante respecto de que en el sur vamos muy avanzados. Me parece que sí, aquí en Oaxaca ya tenemos el 85% de los contenidos de audio de la Corte B ya digitalizados. Andamos como en el 60% de la digitalización de los contenidos audiovisuales. Y bueno, estamos trabajando para que lleguemos al 100% de todos nuestros contenidos para poder nosotros mismos crear esta suerte de una OTT, de una over the top, que en algún momento ya el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano lo intentó hacer, nada más que por supuesto que para nuestros presupuestos era demasiado caro, pero nuestros contenidos están listos para poderse presentar en una plataforma on demand que pueda llegar este contenido a mis paisanos oaxaqueños en los Estados Unidos, en donde se encuentren. Eso es lo más importante, me parece, de estos teleforos, de estas conclusiones a las que podemos llegar, porque creo que es importante esta reinvención de la televisión y las radios públicas de México. Muchas gracias, Tere, muchas gracias a todos los que participaron. Tengo quizá la intención y la pregunta a la SCT es de saber si de alguna manera los medios como nosotros, la Corporación Oaxaqueña Radio Televisión, los que estamos aquí reunidos, podemos tener acceso a esa ancho de banda KU en los tiempos oficiales del propio gobierno federal para poder abaratar los costos y llegar hacia las comunidades que más lo necesitan, porque realmente es un derecho humano que debemos de plantearnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Oaxaca. Quintana Roo. Tienes un mic cerrado, Quintana Roo. Listo, ahí está. Listo. No, seguimos sin escuchar audio. A ver. Algo pasó. Algo pasó porque no hay audio. Sí, la escuchábamos, pero ya no. Ya está. Bueno, ya está. A ver. Bueno, ya. Ya. Ya listo. Está, sí, ya. Listo. Muchísimas gracias a las instancias federales, al RTC, a las instancias que estuvieron también, a los excelentes expositores, y yo creo que esta interacción propiciada por la presidenta de la red, Tere, pues nos da la oportunidad de intercambiar estas ideas, estas opiniones, que bueno, muy pocas, o creo que es la primera vez, Tere, algo dijiste por ahí bien importante que ya tome nota, así que les agradecemos de corazón muchísimo. Quintana Roo de verdad está en eso. Estamos con todo el esfuerzo y las muchas ganas. Gracias a todos por convivir con en esta forma. Gracias. Gracias. Tabasco. Bien, pues, pues en esta, en la nueva escuela pública, creo que la Red México tiene una gran oportunidad para participar en lo que José Vasconcelos establecía, que la educación debe ser la principal empresa del Estado. Creo que podemos aportar muchísimo, como bien anotaba ya la doctora Camacho, Lida Camacho, cuanto a la primaria y bueno, también en la secundaria y pues, también la preparatoria. Quiero agradecerle a la presidenta Tere Velázquez, pues, el hecho de que nos haya
incluido en este teleforo. Creo que es de gran trascendencia lo que se llevó a cabo en este teleforo, porque es una gran aportación. Y pues coincidiendo con lo que decía José Antonio Fernández, también tenemos una oportunidad de hacernos de recursos con los proyectos que podamos presentar y desarrollar, para que no solamente tengamos recursos públicos, sino también podamos ofertar abiertamente estos medios, para que incluso la propia iniciativa privada pudiera tener acceso a toda esta tecnología de la información, de la comunicación, pero además podríamos tener nosotros el apoyo tanto de los gobiernos estatales como de los gobiernos municipales y de organismos autónomos si usaran esta propuesta que estamos planteando el día de hoy. Pues felicito a los organizadores de este teleforo. Y bueno, pues un saludo afectuoso pues a José Antonio Fernández, a Marta del Carmen, a Yesenia Castañeda, pues está Alejandro, y también pues a la maestra Susana Solís, que me da gusto volverla a encontrar aquí en este espacio. También a Gerardo Ojeda, y saludos a todos. Buenas tardes. Gerardo Ojeda. Mensaje de cierre. Yo agradecerle a Tere Velázquez la oportunidad y la confianza que nos brindó como grupo de trabajo para organizar estos teleforos. Espero que haya servido. Yo creo que este es un camino que no hay que perder. Agradecer a todos los ponentes, para no excluir alguno, y en especial a ti, Marina, por haber moderado durante estos teleforos pues esta conducción. Gracias a todos. Una felicitación a todos. Y como bien dicen todos ustedes, estamos en el mismo barco y sigamos navegando, evitando aguas turbulentas. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Gracias. Susana Solís. Muchas felicidades. Buenas tardes, muchas felicidades y nos vemos en Huatulco. Gracias. Finalmente, la licenciada Teresa Velázquez. Simplemente agradecer la participación de estos 16 sistemas, de los académicos, de saber que este es el punto y el inicio de un trabajo que se antoja importante, fuerte, pero que estamos dispuestos a hacerlo porque creemos un país mejor, porque desde la red podemos aportar para hacerlo, para construirlo. Gracias a ti, Marina Vicario, desde la red LATE también, porque la red de redes es lo que nos va a sacar adelante. El esfuerzo de todos aislado no va a servir para consolidar un trabajo educativo, cultural, de este acceso universal que ya urge con estas herramientas digitales, ahora sí hacer lo posible para México. Les agradezco a todos el ejercicio y nos vemos aquí en Huatulco. Muchas gracias a todos los que nos siguieron. A través de esta transmisión, como bien se ha escuchado, restaría solamente la sesión del día 7 de noviembre, que es una sesión de cierre de todos estos foros, donde se hará lectura de conclusiones, reflexiones, iniciativas, propuestas, recomendaciones y sugerencias que derivaron de estos trabajos. Es además en esa sede de Huatulco, donde ya están muy listos y puestos la mayoría de ustedes, su Asamblea General, esta Asamblea de la Red México. Y pues no me resta más que agradecer también la invitación que hicieron para que fuera Red LATE México la moderación principal de todos estos foros al aire. Soy Marina Vicario desde las instalaciones de CUDI. Muchas gracias.